Bienvenidos a la Matrix del progresismo. Muy buenas a todos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix. Para los que no sepáis de qué va esto, a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os quede dudas a la hora de seguirlo en sus redes. A Decodificando la Matrix traemos todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etc., sin importar su ideología. Ahora sí, vamos a dar paso al invitado de hoy. Muy buenas noches, Aranne. Muy buenas noches. Lo primero, flipo con tu intro, o sea, que quede claro. Cada vez que la veo me quedo flipada mirándola, te lo juro. Y sí, me toca un poquito la moral porque en YouTube se ve fatal. Si se pudiera ver al intro original, alucinas más todavía. Porque sí, ¿no? Es súper detallosa. Pero detalle, detalle. Y en YouTube pues se ve pues como se ve. No, pues lo que se ve ya es flipante. Uh-huh. Bueno, es un honor tenerte aquí. Te doy la bienvenida a la Matrix. Un honor para mí que me hayas invitado, vamos, que yo no soy nadie. Ahora mismo tenemos poca gente en el directo, tenemos 6 personas en YouTube, porque ya sabemos que me han metido un strike y tenemos que ir al otro canal y no tenemos a toda la gente que sabemos tener. Y tenemos 3 personas en la plataforma morada. Un saludo a todos, aquí tenemos a Marte de Bosteupe, a Madame in Spain, a mi mujer Toñi Trinity, que estará controlando el chat, a Vendak, muy buenas a todos. Y ¿cómo te sientes ahora mismo sabiendo que vas a hacer Decodificada delante de todo el mundo? No, pues un poquito lo que te había comentado, o sea, no nerviosa porque no tengo filtros habitualmente, no me importa decir abiertamente lo que pienso y lo que opino de todo, pero sí se me hace raro ser yo la que esté en este lado de la entrevista, ¿no? O sea, normalmente yo hablo de otras personas o otras situaciones, entonces que se me pregunte sobre mí se me hace extraño. Pero bien, bien, tranquila. Lo importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. A eso vamos. Bueno, ya tenemos a Vendak viándola, que nos deja un super chat de Codificla.
Muchas gracias, Benda. Eres un crack, tío. Esta es la pregunta que le hago a todas las personas que vienen a decodificarse a la Matrix. ¿Qué sabes de la Matrix? Cuando pregunto esto es, ¿qué entiendes como la Matrix? Y luego, ¿qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? La Matrix referente a ti, ¿te refieres? No, a lo que nos rodea, a lo que es la alegoría de la Matrix, lo que hace significado. A que Hombre, si supongo que realmente estamos en una Matrix. sí, todo el entramado que hay político, social, en el que nos intentan un poco adoctrinar, lavar el cerebro, hacernos pensar de ciertas maneras. Exacto, a eso me refería con la Matrix. Y lo siguiente era, ¿qué es lo primero que pensaste cuando me vistes? Se me hizo extraño porque dije, ostras, o sea, de primeras me pareciste como súper serio, pues como el Neo de la película, ¿no? O sea, un poco en plan, pues serio, misterioso, pero claro, luego al final, pues he ido teniendo trato contigo a través de otras vías, de amigos en común y tal. Y ya, pues no es lo mismo. A ver, no es lo mismo en el sentido de que ya no te veo de esa manera tan misteriosa como te veía antes, ¿no? O sea, te veo más cercano. Totalmente. Pues vamos a empezar a decodificarte, ¿te parece bien? Perfecto. Cuéntanos, Alarne, ¿qué edad tienes? 37. ¿Y de dónde eres? De Bilbao. Bueno, de De los Bilbao. alrededores de Bilbao, pero bueno, para que nos entendamos todos, de Bilbao. ¿Actualmente a qué te dedicas? Trabajo en una tienda de telefonía. ¿Y vives sola? ¿Vives en pareja? ¿Vives con familiares? Vivo en pareja. ¿Vives en pareja? ¿Quién es Alarne? Una tarada tozuda que ha decidido de alguna manera que no se quería seguir callando ante ciertas cosas que estaba viendo, ¿no? Y de alguna manera, pues si tengo, aunque sea un mínimo de voz ante ciertas personas, exponer situaciones. ¿Cuánto tiempo llevas en las redes sociales? Es que estoy en diferentes, entonces en YouTube muy poquito tiempo, de hecho tengo el canal un poco abandonado que me toque poner con ello ya muy seriamente. En YouNow llevo un año con los directos y en Twitter llevaré 3 o 4 años, pero más activa sobre todo el último año. ¿Y a qué te El dedicas resto en? de redes las tengo un poco abandonadas, todo se ha dicho. Y cuando haces emisiones en YouNow, haces críticas en Twitter, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Qué es lo que criticas? A ver, sobre todo es crítica social. A ver, la historia es que yo me considero una persona que no es que sea muy entendida en política, ¿vale? Entonces, de alguna manera me daba como vergüenza tocar ciertos temas o hablar de ciertas cosas porque yo veía que había muchísima gente que era mucho más entendida. De alguna manera sentía como que era hacer el ridículo para que me entiendas, ¿no? O sea, yo decía, si ya hay mucha gente hablando de esto, gente que entiende, ¿para qué voy a hablar yo? ¿Para qué voy a opinar yo? Pero es que luego me di cuenta de que había mucha gente como yo y había mucha gente que no necesariamente entendía de política, pero sí estaba viendo situaciones que eran injustas o que no les parecían correctas. ¿Y por qué callarnos, ¿no? O sea, obviamente yo no voy a intentar dar lecciones de nada porque no entiendo de mil cosas. Pero sí, creo que tengo el mismo derecho que cualquiera a dar mi opinión, a decir, pues mira, creo que esto está mal, creo que esto está bien. Le estamos dando mucha caña al tema del feminismo actual, porque creo que se les ha ido completamente de las manos, pero completamente de las manos. Entonces, sí tengo una lucha ahí bastante fuerte en Twitter con las feministas. Y con gente muy cerrada en cuanto a ideología política.
Ajá. Y ¿Y por en qué? YouNow Sí, dime. alternamos, es que en YouNow es un poco más batiburrillo de cosas. O sea, aparte de la crítica social, también, bueno, yo estudié hasta tercero de psicología, entonces todo el tema este de psicología me gusta mucho. Y hacemos testes psicológicos o ilusiones ópticas y cosas así. Y Está salseo. bastante bien. Salseo, porque, pues porque al final, con el grupo que me rodeo, es inevitable que de vez en cuando salga el salseo. ¿Por qué el nombre de Alarne en clave? Bueno, Alasne, porque es mi nombre. Y lo de enclave fue porque, a ver, yo de primeras puse solamente Alasne, a secas. De hecho, en YouNow tengo solamente Alasne y en Twitter tengo solamente Alasne. Pero cuando me abrí el canal de YouTube, hubo mucha gente que me vino diciendo que solamente con el nombre de Alasne ya había una chica que por lo visto juega a Fortnite. Y tiene ya como un montón de seguidores. Entonces, cuando me buscaban por el nombre, les aparecía ella. Entonces, lo de enclave fue porque quería algo, pues, estilo a lo que tienes tú del programa este de Codificando. O sea, algo que fuese relacionado con códigos, con claves, con como para desentrañar algo, ¿no? Ya tenemos apodo por aquí. Puedo trabajando. Muchas noches, muchas noches, vaya tela. Gracias, Buenas Paul. noches, Podo. Hola, guapo. Hay nueva tira. La entrevista promete. Muchas gracias por tu super sea, Cockpit. Avísanos cuando esté la tira, ¿eh? Bueno, dice que hay nueva tira. ¿Hay que nueva tira? ¿Es que está esa o qué? Lo tengo que ir a Twitter. No me putees, Alasne. ¿Ha cambiado mucho tu vida desde que estás en las redes? Sí, pero, o sea, no, quizás no tanto a nivel público, sino a cómo he cambiado yo la forma de pensar en muchas cosas, o la forma de actuar ante muchas cosas. Es un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? De que es un tema que además hemos comentado muchas veces con Quíntuple y con Venda, que el tema de la mayoría silenciosa. Y durante muchos, muchos años yo he pertenecido a esa mayoría silenciosa que se callaba ante muchas cosas. Y a raíz de empezar en redes sociales, los directos y tal, dije, no, ya no me callo. Totalmente, yo me parece fenomenal. ¿Y hate? ¿Ha tenido hate? Sí, pero en realidad ni siquiera ha sido relacionado conmigo. O sea, la gran mayoría del hate que me ha llegado ha sido por ser moderadora de Javi. O por ser colega de Javi y pues defender a un amigo, lógicamente, ¿no? La mayoría de hate que me ha llegado ha sido a raíz de eso. O sea, eres moderadora de Javi Oliveira. Oliveira. ¿Y qué tal se mueven los ánimos por ahí? Uf, hay. Uf, es que el tema del salseo es un ambiente complicado. Es un ambiente complicado porque atrae a mucha gente fanática, tanto para bien como para mal. O sea, hay muchos fanáticos en plan de te sigo a muerte, lo que digas lo voy a defender, y también mucho hate de me da igual que lo que estés diciendo tengas razón, es que me caes mal y le voy a sacar la punta a todo lo que digas. Sea, es de toda la parte de YouTube es el perfil como más radical, ¿no? Te llega a dar trabajo, bastante trabajo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Y mensajes privados que te llegan insultándote. Porque eres la chupaculos de Javi y no sé qué. En fin. Que Wow. habrá un alto porcentaje que sean niños o adolescentes, entonces tampoco les puedes echar mucha cuenta, ¿no? Claro, porque normalmente Javi Oliveira pone el chat para miembros y hay gente que Sí. paga para ir a jatear. Totalmente. Es alucinante, ¿eh? ¿A qué punto llegan? O sea, a mí no se me ocurriría pagar por ir a hatear a alguien, tío. Mira quién aparece por aquí. Hombre, ¿qué va a decir él, no? Muy buenas, Iván. Un abrazo, tío. Por cierto, me tienes que poner youtuber en el Minecraft.
Uy, qué enganche tenemos con el Minecraft, por Dios. ¿Quién no lo iba a decir a estas alturas de la película? Seguimos. A ver, no os he recibido nada de Podo. Todavía vale. ¿Qué piensas de estos youtubers que se van a Andorra por no pagar impuestos? Es que al final se critica muchísimo el tema de los youtubers cuando hay otros muchos empresarios o gente con dinero por otro tipo de negocios que también se han ido y no se ha armado el escándalo social que se ha armado con los youtubers. O sea, al final, yo aquí, a tener dos cosas en cuenta. Una, que es su dinero, su patrimonio, y se lo llevan a donde les da la puñetera gana. Y segundo, que el problema no está en que los youtubers se marchen, el problema está en la situación que tenemos, coño, arregladla y no tendréis esa fuga. Lo que pasa es que es más fácil siempre culpabilizar al de enfrente en lugar de mirar qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, es que yo también, en su situación, yo también me iría. Mira, una cosa que ha ocurrido hoy, que está mi mujer, lo puede confirmar. Hemos ido a la gasolinera que tenemos cerca, porque como a las 5 de la tarde ya están todas las cafeterías cerradas, pero allí tienen máquina y puede, por lo menos puedes ir a sacarte un cafelito. Y la chica que trabaja es italiana y nos contaba que en Italia cobran unos 2.500 euros, pero un 63% es en impuestos directamente. Madre mía. Les quedan 1.200. Aparte de que dice que también la vida es más cara. No, a ver, o sea que tampoco creo que seamos el país que peor esté, ni mucho menos, pero lógicamente, si tú tienes la oportunidad, aparte que, y esto lo han comentado ellos mismos, YouTube es algo incierto. No te hablo de las fortunas ya de gente que tiene su vida arreglada para ellos, para sus nietos y para sus bisnietos, ¿vale? Me refiero a una persona que cobra un sueldo, me lo estoy inventando. Vamos a ponerle 10.000, 15.000 euros al mes, ¿vale? Los estás cobrando ahora. No sabes cuánto te va a durar ese tirón. Tú no Claro. sabes si dentro de un año eso te va a seguir funcionando. Por lo tanto, veo súper lógico que tú de eso que estás cobrando ahora quieras ahorrar lo máximo posible para asegurarte un colchón. Y es que nadie te tiene que criminalizar por eso. O sea, está claro que tú vas a querer el bien de tu país y todo eso, pero antes de eso tú vas a querer mirar por tu propio interés. Me parece súper lógico. Claro, el tema es que cuando esta chica ha dicho que pagan una burrada lo que sería el IRPF, la verdad es que es bastante escandaloso si lo comparas con España. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en España? Que si tú coges todos los impuestos que tenemos, que son muchísimos, Claro, ¿cuánto es que realmente estarías pagando una de toda la barbaridad. vida? Lo que pasa es que te lo ponen en pequeñas dosis y entonces de muchos de ellos no somos conscientes. Vale, que esto es un vicio, ¿vale? Que ya sé que es un vicio y que podría no. Pero de esto, ¿qué porcentaje de 80%, impuestos? un 80. Sea, vamos a ver. Y eso con todo, o sea, lo que te quitan todos los meses en la nómina, más lo que pagas de impuestos en todas las cosas necesarias, como puede ser el alquiler, la luz, el agua, el teléfono, en toda la comida, en absolutamente todo lo que consumes, también estás pagando unos impuestos fuera parte de lo que te quitan de la nómina. Es que claro, si lo sumas todo, es una barbaridad. Contando que con lo que ha subido la luz, que Mira, no me hables de la luz, ¿eh? Que hoy me ha llegado la nueva. Estoy que trino. sí, no es ni medio normal. Y encima somos el único país, al menos de Europa, porque no es así de todo el mundo, pero al menos de Europa, que tiene impuestos sobre impuestos en la electricidad. Totalmente. Neo, 144 euros en una casa en la que viven dos personas. Con tarifa nocturna. O sea, vamos a ver. O sea, es que nos están ahogando y ahogando y ahogando y ahogando. Es que la gente luego toma alternativas y vías de escape y es que es normal.
Mira, yo tenía el ordenador 24 horas, 24 horas encendido, porque aparte cuando me iba a la cama me ponía una serie a través de la red del ordenador, veía la serie desde el móvil, ¿no? O sea, 24 horas. Ahora, cuando no estoy en el ordenador, lo apago, por la noche lo apago y pago el doble de luz. Yo es que normalmente, o sea, hay días que igual tengo un poco más frío, lo que sea, y pongo la calefacción. Y luego cuando me viene la factura, me entra la angustia y la quito. Voy a todo correr al diferencial y la bajo, ¿vale? Este mes, literal, te diré que he puesto la calefacción 3 días. El mes pasado sí que la tuve que poner más días porque hubo bastante frío por aquí. Pues he pagado casi lo mismo. O sea, me da igual poner la calefacción que no ponerla porque he pagado prácticamente lo mismo, pero es que 144 euros en una casa de 2 personas me parece surrealista. No, y lo más lamentable es que va a seguir subiendo. O Pues sea que mira, esto no ha acabado, va a seguir subiendo. me tendré que buscar un segundo trabajo para el único día libre que tengo a la semana para poder pagar la luz. Yo soy más radical en esos aspectos. Yo me voy al contador y digo, se acabó. A mí no me roban más, Te voy a ahora me enganchar toca a a la mí. farola que tengo ahí fuera, no te digo más. Oh. Esto de adquirir conocimiento sirve para muchas cosas. Mira, ya que tenemos aquí a Podo, me acaba de enviar su tira. Vamos a ponerla. A ver qué tal nos parece la tira de Podo. Quitamos esto y compartimos pantalla. Venga, vamos allá. Entiéndelo, Pablo. Las otras cartas con amenazas no cuelan. Debemos ser más creíbles. Muy buena, muy buena. Te van a echar los comunistas un día de esto encima, ¿eh, Polo? Un día de estos comunistas. Te Es van a coger que un asco. todo este tema de las cartas se está siendo tan surrealista. Ya sabéis, seguid a Polo, que os vayáis a Es partir de un risa grande. con Yo sus tiras. me río un montón con las tiras cómicas. Aquí lo tenéis, Polo Caballero de Gracia. Seguidlo en todas sus redes, ¿eh? El tío es un crack. Muy buena, pues es muy buena. Y vamos a seguir. Esto aquí. Ah, vale. Pues esto que te decía del tema de youtubers que se van a Andorra por la brutalidad de impuestos que pagan, ¿no? O sea, que a ti Total. te parece bien que lo hagan cuando ve que su dinero está siendo robado, ¿no? Porque si por lo menos esos impuestos fuera para el interés general de la gente, ¿no? Que tuviera buenas carreteras, hospitales, colegios, o sea, el bienestar, ¿no? Es que Pero yo en cambio. parto del hecho de que al final cada uno somos libres de hacer lo que queramos, entonces, siempre y cuando no estés perjudicando a otro. No entiendo el por qué tienen que ser criminalizados, que es que al Rubius un poco más y casi lo liquidan en la plaza del pueblo. El chaval tiene libertad para irse cuando quiera. A ver, lo que no veo bien es lo que se hacía antiguamente. Eso no lo veo bien, ¿vale? Que de hecho era un delito. Lo que se hacía antiguamente de yo me pongo allí mi residencia fiscal para ahorrarme los impuestos, pero realmente estoy viviendo en España. Eso no me parece correcto, ¿vale? Porque si tú estás viviendo aquí, cotizas aquí. Si estás viviendo allí, cotizas allí. Lo que no me vale es que estés empadronado allí para cotizar allí, pero luego estés viviendo aquí. No, eso no. Pero si tú estás viviendo allí, ole. Y aparte que es que el ritmo de vida que llevan ellos, o sea, afortunadamente tienen un trabajo que lo pueden hacer desde cualquier parte. Y son gente, y te lo digo de primera mano porque tengo trato con varios youtubers, es gente que no sale apenas de casa. O sea, que su vida se limita al ordenador, a estar jugando, a las redes sociales y ya. O sea, ellos necesitan una conexión a internet, un ordenador y poco más. Claro. Entonces, Pero no solo son los youtubers, se van diseñadores gráficos, se va gente que claro, o sea, tiene sí. tiendas Claro, pues a ver, online. claro, es gente que se puede permitir el irse a vivir allí. Seguramente allí tengan una vida bastante más tranquila, porque pueden salir a la calle y que no les estén interrumpiendo cada paso y medio.
porque te hablo ya de youtubers grandes, ¿eh? Imagínate tener la vida de un youtuber grande que no pueden salir a la calle siquiera, que no pueden ir al supermercado, que no pueden ir al cine, que no pueden hacer nada, porque están comiendo y en lo que están comiendo les interrumpen 500 veces. Oye, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Y es como, hola, estoy comiendo. Sí, la verdad Entonces, es que es ya cierto. es un conjunto de muchas cosas. Pero bueno, en lo que es el tema del dinero, me parece súper lógico. Y aparte, lo que se habló en el momento que saltó toda la problemática esta. A ti te quitan un pastizal en impuestos para luego utilizarlo como a ellos les viene en gana. Quiero decir, a mí no me da la gana de que me quites todo lo que me estás quitando para que luego te montes chiringuitos. Porque si lo fueses a utilizar para algo útil de verdad, pues mira, aún todavía te lo compro. Pero es que encima ni eso. Y el artista es realidad, completamente. Podo nos da las gracias y dice que lo sigáis antes de que acabe en una checa. Mientras que no te lleguen Iván, cartas, puedo, no hay problemas. aquí como dice Iván, con los impuestos que pagamos, las carreteras tendrían que ser de oro. Pues no solo no van ¿Qué? a ser de oro, sino que vamos a pagar autovías y autopistas. La verdad es que es lamentable. Bueno, fuiste una de las participantes del vídeo Gobierno de Dimisión que realicé. ¿Cuál fue tu experiencia en el vídeo? A ver, o sea, me pareció un proyecto chulo porque de alguna manera es como dar visibilidad y ver que cada vez hay más gente, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que se está haciendo en el gobierno, ya no solamente los que están ahora mismo en el poder, sino la oposición también, de que nos dejen de tomar el pelo de alguna manera, de que asuman las consecuencias de todo lo que han estado haciendo mal, de la pésima gestión de la pandemia, de todo, 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 todo. O sea, ¿hasta qué punto se han cargado un país y no va a haber ninguna consecuencia al respecto? Ninguna. Ninguna. Cuéntanos, ¿cómo has pasado todo esto de la pandemia desde que se inició? Pues diferentes etapas. Además es que me pilló en una etapa complicada porque yo me había separado unos pocos meses antes y me pilló en mudanzas, en estar con mi madre. Entonces pasé de estar en mi casa tranquila a estar donde mi madre, como si volviese a tener 16 años y encerrada 24/7 con ella. Las dos pacientes de riesgo, con mucho, mucho cuidado. Justo antes de la pandemia, yo tuve una crisis asmática durante un mes. De hecho, yo creo que, si te digo la verdad, yo creo que fue COVID, porque hacía muchos, muchos, muchísimos años que no tenía una crisis asmática tan fuerte. Estuve un mes que me costaba muchísimo respirar. Y pues eso, complicado, no podías ver a tu pareja, no podías ver a tu perro, no podías ver a tu familia más cercana. Complicado, complicado, o sea, sobre todo psicológicamente. Los 2 o 3 primeros meses fue complicado psicológicamente. Y luego vino la otra parte, que fue cuando nos reincorporamos otra vez al trabajo. El miedo a nivel laboral, porque las medidas de seguridad que nos estaban dando eran bastante escasas. Por lo tanto, tenías todo el día el miedo del contagio. El nivel del negocio bajó muchísimo, pero sin embargo, desde arriba o sea, te exigían prácticamente lo mismo. Tú veías que no das, por mucho que te esfuerces, ¿no? Y pues es un agotamiento mental. Y luego, claro, el ver encima que te están tomando el pelo desde el gobierno. O sea, al final era un cúmulo de todo. De a mí me estás prohibiendo durante meses ver a mi familia, a mi gente querida, a todo.
Y yo, dentro de lo malo, yo he sido de las que mejor lo he pasado, en el sentido de que a mí no se me ha muerto ningún familiar, no he tenido nadie cercano que lo haya pasado mal, mal, mal. Entonces me considero una afortunada. Pero luego veo que la gente es una irresponsable, que desde el gobierno hacen lo que les da la gana. Entonces, o sea, al final es coraje, o sea, mucho coraje. Claro, porque el problema que hemos tenido es que no han parado de mentirnos. No han parado. Si hubieran sido claros, hubieran dicho, señores, esto es lo que tenemos y hacemos esto y tenemos que hacerlo por este motivo y tenemos que acatar según qué cosa, pero es que nada ha tenido sentido. Y lo de Nada. las olas, lo de las olas era muy gracioso, muy conveniente. Bueno, la primera ola, luego viene el verano, luego vienen Navidades, luego viene Semana Santa. ¿Sabes la que se va a liar? No lo permitas. O sea, yo, el ejemplo más cercano aquí lo tenemos en Semana Santa y las dos finales de la. Porque el fútbol, eso que mueve masas, o sea, te pueden estar puteando hasta el ahogamiento que no mueves el culo del sofá de tu casa. Ahora, como juegue un partido tu equipo, no sé cuántísimos miles de personas había en tres calles. Sois la hostia, en serio, o sea, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo ves a la sociedad en general? Aborregada. Tú que has comentado que has estudiado psicología, supongo que comprenderás mucho más que la media el comportamiento humano. Yo he llegado a un punto en el que ya no lo entiendo, Neo. He llegado a un punto en el que se escapa mi comprendimiento, o sea, mi comprensión, el por qué la gente hace lo que hace. O sea, hay ciertos comportamientos que los puedo llegar a entender, intentando analizarlos, ¿no? Pero es que hay otros que te lo juro que se me escapa. Se me escapa las dobles varas de medir, se me escapa la irresponsabilidad de la gente, el egoísmo, porque, o sea, lo que veo es que cada vez somos más egoístas. Que en parte lo entiendo, ¿sabes? Porque la situación en la que estamos, al final dices, mira, si no miro yo por mí, no va a mirar el de enfrente. Claro. Pero no me deja de dar coraje el decir, ya bueno, es que a lo mejor para que tú te estés yendo de vacaciones, se están muriendo tres personas. O sea, ¿cómo puedes ser tan irresponsable, no? A la gente le da igual. O sea, hemos llegado a un punto en el que sálvese quien pueda. Los juegos del hambre. O sea, esto va a terminar siendo los juegos del hambre. Esperemos que no, pero todo apunta a Que eso. veas tú. Todo A ver, apunta a eso. también hay una parte, o sea, me queda el consuelo de que hay gente que no es así, o sea, no todo el mundo es así. Lo que me preocupa es que al final ese porcentaje aborregado, y ya no te hablo de ideología política, ¿eh? Ya no te hablo que sean de derechas o de izquierdas, porque veo gente borrega tanto en derechas como izquierdas. Pero sí veo gente que se crea pies juntos lo que le cuentan en la tele, no se molesta en investigar. O sea, yo puedo estar más de acuerdo con un lado que con el otro, pero me encanta informarme de los dos lados, porque al final ahí es cuando vas a llegar más o menos a un punto medio donde mínimamente se puede acercar la realidad. O sea, no te puedes quedar a pies juntillas, ni lo que te digan unos ni lo que te digan otros, porque cada uno va a barrer para su casa. O sea, es Claro. como cuando dos amigos tuyos discuten y te tienes que quedar con un punto medio, porque los dos te van a contar su versión de cómo la han vivido ellos, y cómo piensan ellos, pero no. ¿No da la sensación de que la gente no quiere despertar, aunque en el fondo Totalmente. lo sabe? Totalmente. Pero porque yo creo que se han metido ya en un bucle de comodidad, monotonía. Resignación, veo mucha resignación. O sea, no, no veo a la gente con ganas de salir a la calle y pelear por lo que es suyo. O sea, lo que se hacía hace años de manifestaciones y reivindicar y estos son mis derechos y vamos a. No. O sea, sí hay una parte de la población que lo hace, pero muy poca. O sea, es muy fácil tuitear desde el sofá de tu casa. Y esto lo han comentado
Vicky y Miguel alguna vez y me da mucho coraje. O sea, con toda la problemática que ha habido de la inmigración ilegal en Canarias, ellos han propuesto varias manifestaciones y iban cuatro y el del tambor. Y Rafa el otro día, el tribuno, también lo estuvo comentando, que proponían manifestaciones y iban siete personas. Sí. Pero es lo que te decía antes. Luego juega tu equipo la final y se juntan miles de personas. No se lo pierde. Y eso me da vergüenza como sociedad. Sí. Y esto ha sido así desde siempre. Y dudo mucho que se pueda cambiar. Hay gente que dice que posiblemente muy pronto llegue una explosión social. Pero yo salgo a la calle y veo a todo el mundo con el bozal puesto y yo no veo esa explosión social. ¿Tú qué crees? A ver, antes o después yo sí creo que la va a haber, o espero que la haya, porque la situación ya va a llegar a un punto que va a ser completamente insostenible. El problema es lo que te digo, que mucha gente opta por la resignación. O sea, veo mucha gente resignada, en plan, bueno, es que esto es así, bueno, es que ya se arreglará, bueno, es que pues es lo que nos ha tocado vivir. Podríamos estar peor, la frase de podríamos estar peor. Sí, obviamente que podrías estar peor y podrías estar muerto también. Pero, coño, también podrías estar mucho mejor, lucha por ello. De verdad es que sí. Totalmente, estoy contigo totalmente en ese aspecto. Hay un movimiento que cada vez se va haciendo más grande, que ya han sacado un spot, que supongo que lo habrás visto, el abstencionismo. Sí, lo he visto, sí. Y he visto el vídeo de Gisbert. ¿Qué piensas sobre este tipo de movimientos? No estoy de acuerdo para nada. No estoy de acuerdo para nada porque lo primero, va a haber gente que va a ir a votar, ya sean de derechas, ya sean de izquierdas. Hay gente súper convencida y va a ir mucha gente a votar. A los que estás convenciendo para no ir a votar es a la gente que está dudosa, a la gente que dice, ay, espérate, un domingo voy a ir a trabajar, o sea, voy a ir a... No, me quedo en mi casa. Se lo estás poniendo a huevo y en bandeja de plata a todos esos que van a ir a votar por unos intereses o que van a llamar a su gente a votar por unos intereses. Léase sindicatos, léase chiringuitos, ¿vale? Esa gente va a ir a votar sí o sí. ¿Por qué? Porque les interesa, porque sacan un beneficio. Por lo tanto, si te quedas en tu casa, lo que estás haciendo es ese cheque en blanco del que habla Gisbert en el vídeo, se lo estás dando directamente a esa gente. O sea, a día de hoy, que el sistema está muy mal montado, ¿vale? Me parece que está muy mal montado políticamente hablando. No te sabría decir cómo podría mejorarlo, porque al final no soy una entendida en esto. ¿Que habría que mejorarlo? Por supuesto. ¿Que alguna de las propuestas que en su día, y te hablo de hace meses, dijo Gisbert, de ciertos cambios que se podrían hacer, me pueden incluso encajar? Sí. Ahora, que no creo que no votar sea la solución, para nada. Para nada. Claro. O sea, es que lo único que estás haciendo con toda esa gente que no va a ir a votar es que los votos se repartan en los que van a ir a por algo. Y seguramente no sea una buena opción lo que vaya a votar esa gente. Claro, luego tenemos que tanto la izquierda como la derecha tienen miedo a ese abstencionismo porque tanto como un lado como el otro creen que favorece al sentido contrario. Pero tú, ¿a quién crees que favorecería más a la abstención? A la izquierda. Totalmente. Luego, aparte, que esta gente que están promoviendo este movimiento de la abstención se pasan por canales que son espectadores de derechas, que la gran mayoría son normalmente de derechas. Y claro, el mensaje se lo está dando a un público de derechas. Por lo tanto, creo que no es beneficioso para nadie, pero
Puestos a analizarlo, creo que el no ir a votar beneficia más a la izquierda, pero lo que te decía antes, porque va a haber un grupo que va a ir a votar sí o sí. Y son los que ahora mismo se están beneficiando de que esté la izquierda en el gobierno. Esos van a ir a votar sí o también, porque no quieren que se les acabe el chollo. Entonces. Bueno, aquí dice Manuel que pues históricamente la abstención suele afectar a la izquierda. Pero estamos en una Y situación completamente diferente, ¿eh, Manuel? sí, y no, el problema que tenemos en España es que, claro, si tú para llegar al Parlamento tienes que tener una circunscripción de un 5%. Y claro, los radicales son los que van a votar. Esto está clarísimo. Estos son los primeros que van a votar. ¿Y dónde hay más radicales? A la izquierda. Por mucho que, por mucho que nos pinten de ultra no sé qué, yo creo que hay más radicales a la Que izquierda. acabaríamos siendo gobernados por Bildu, que era republicana, por toda la suma que tenemos en Totalmente. este país. Totalmente. Y darle las gracias a Marta, que se ha hecho miembro del elegido. Ojo, muchas gracias, Marta. Cuando se acabe el mundo, Marta estará entre los elegidos. Exacto. ¿Cómo ves tú el tema de las pensiones en España? ¿Cómo crees El tú tema que va a acabar esto y cómo solucionarlo? de las pensiones. Sí. Mira, yo durante muchos años, en conversaciones que teníamos sobre el tema de las pensiones, va a llegar un momento que va a ser insostenible. Lo que pasa que sí que comentábamos que de una manera u otra, desaparecer como tal, a ver, yo soy de las que pienso que para cuando yo llegue no va a haber, ¿no? Pero claro, había gente que me decía, y es verdad, luego pensándolo, tampoco pueden desaparecer del todo porque es un porcentaje de votos muy, muy, muy alto. Sea, la gente mayor vota muchísimo y es. Normalmente suelen ser muy fieles en el voto, de hecho. Por lo tanto, es muy peligroso el retirarles la pensión porque puedes hacer que pierda el voto y es un porcentaje muy alto. Entonces, de alguna manera se las apañarán para que las pensiones sigan ahí. Ahora, nos tendrán que explotar el triple al resto. Porque cada vez hay un grupo más reducido que tiene que mantener a un grupo más amplio. Claro. Aunque ahora con el tema del COVID se han quitado unos cuantos de encima, pero. Pero ten en cuenta que desde que se existe la supuesta democracia, ¿no? Ya poco más de 40 años, siempre los pensionistas han tenido el miedo de que va a venir la derecha y le va a quitar su pensión. Llevamos 40 años y eso no ha sucedido. Pero a día de hoy sigue sucediendo. O sea, cuando ves alguien hablando en la calle, a una persona mayor, pensionista, tiene el miedo de que, por ejemplo, entre Vox y le quite su pensión. Es lo que tienen en la cabeza. Sea, tenemos unos Es que yo. aborregados flipantes. Es que el tema de las pensiones, yo creo que ya no te hablo ni de derechas ni de izquierdas, es que me da igual el partido. O sea, el partido que decida eliminar las pensiones está en la ruina. Porque absolutamente todos los jubilados, y son muchos, les van a retirar el voto. Por eso te digo que de alguna manera o de otra se las apañarán o sea, ya te digo, te lo quitarán de todo lo demás, o sea, te recortarán en todo lo que sea, pero lo que pasa que el problema es que simplemente las pensiones supone lo diré, La gran parte del PIB. Sí, o sea, es un gasto tan, 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 tan grande que no sé cómo lo van a hacer, sinceramente. No sé cómo lo van a hacer. Tú que eres de mi quinta, ¿tú crees que nosotros llegaremos a ver las pensiones? ¿Cómo sigamos a este ritmo? No. No. A ver, es que va a llegar un momento, o sea, lo van a intentar alargar lo máximo posible por lo que te acabo de decir, pero es que va a llegar un momento que va a ser insostenible. O sea, va a ser insostenible el poder seguir pagándolas.
porque no va a haber. ¿De dónde coño lo van a sacar? Como dice Elio Macías, pagarán una mierda y la gente se contentará. Hay que tener en cuenta que las pensiones están quebradas desde 2008, desde la era de Zapatero, y que hasta el día de hoy se ha estado pagando con deuda pública. Totalmente. O sea, que la gente no crean que las pensiones las están pagando los que están trabajando. No, no, no. Es deuda completamente. Es que no da para pagarlas los que estamos trabajando. O sea, el porcentaje de población que está trabajando y está cotizando es muy inferior al otro. Es que es inviable. ¿Y cómo ves la educación en España? Uf, mira, yo estoy un poco desconectada en tema de educación, me refiero. Al final, o sea, tengo una sobrina que tiene ahora 3 años, pero durante muchos años he estado totalmente desconectada del mundo de la educación y no he tenido cerca ningún niño para poder ver qué estaban estudiando o tal en los libros, ¿no? Pero creo que el nivel ha bajado muchísimo, punto número uno. Punto número dos, creo que el fin de que eso haya bajado muchísimo es aborregar a la población, porque una población aborregada es mucho más fácil de manejar, una población inculta. Se están extralimitando, o sea, tú en un colegio, mi forma de verlo, ¿vale? En el directo que hicimos del tema del adoctrinamiento, para mí en un colegio te tienen que enseñar las materias, cultura general y matemáticas y todo, o sea, las típicas asignaturas, ¿no? Sí considero que tiene que haber cierta parte de refuerzo en cuanto a tema de valores, como generosidad, educación, valores básicos de convivencia en sociedad, digamos, ¿no? Pero se están extralimitando queriendo hacer la función de padres. Pero, y darles cierta educación a los niños que se les tiene que dar en su casa. Que tú no eres nadie para enseñarle a mi hijo ciertas cosas. Y se les está permitiendo. Se les está permitiendo. Es lo más triste. Mira, tenemos aquí, desde la plataforma Monada, nos dice Miguel MD Trooper. Por eso hay que subir los impuestos a los ricos, porque mi madre se ha destrozado el cuerpo trabajando para 4 ricos. Ya, Miguel, pero tú le subes los impuestos al rico y el rico tiene capacidad para largarse. Tú no. Y te quedas aquí con el culo apretado. Así descansa, que... Emma. es lo que comentábamos antes con el tema de los youtubers a Andorra, ¿no? Tú le subes los impuestos y ese señor, ¿qué va a hacer? Se va a ir a cotizar a otro sitio. Y lo que estabas ganando en impuestos de ese señor, bye bye, y hay que repartirlo entre los que cobran 1.000 euros al mes. Porque no, los gastos están igual, ¿eh? O sea, independientemente del dinero que entre en la arca, salir, tiene que salir lo mismo. Claro, es que a lo mejor Miguel desconoce la cantidad ingente de chiringuitos que hay en España. Empezando por los sindicatos, la violencia de género, el feminismo, el LGTBI, y suma, y suma, y suma, y suma. Y podríamos tener unos impuestos súper reducidos, aparte de quitar cargos políticos a mansalva. Es que, y así tendríamos dinero de sobra. Se podrían hacer tantas cosas y que aún así no se exprimiese a la gente. Si hiciesen bien las cosas y se invirtiese el dinero en lo que hay que invertirlo de verdad. Bueno, mira, aquí nos dice que la monarquía, por ejemplo, es un chiringuito. Mira lo que cuesta la monarquía y mira lo que cuesta TV3. Y luego vienes a contármelo, ¿vale? Que de eso no os quejáis. No, de qué va, esto me divierte. ¿Eres de las personas, bueno, eres de las personas, crees más bien que todo el mundo no debería poder votar? Mira, la parte justa te diría que todo el mundo al final tiene el mismo derecho, ¿no?
La parte cabal, te diría que no, hay gente que no debería tener derecho a voto. Por ejemplo, Por ejemplo, gente coaccionada. Cuando digo coaccionada no me refiero a que le... O sea, coaccionada en el sentido de influenciada por un beneficio que están sacando. Por ponerte un ejemplo. Toda esta gente que se está beneficiando de chiringuitos y de sindicatos y esa gente no les permitía votar porque obviamente van a votar porque se continúa lo que está, independientemente de que esté jodiendo al resto del país. Pero claro, o sea, a todo aquel que saque un beneficio económico del voto, no les permitiría votar. Claro, pero es que esos chiringuitos están hechos para que la gente los vote. Obviamente, obviamente. Pero es que Por entonces va a ser ejemplo, perpetuarlo en el tiempo, ¿sabes? te pongo un ejemplo. Funcionarios públicos, ¿deberían poder votar? Es que al final el pobre barrendero que no deja de ser un funcionario público, ¿por qué le voy a quitar el derecho a voto? Tampoco, no me parecería justo. Porque al final es un pringao como tú y como yo. A ver, de cierto cargo hacia arriba, quizás no. Pero claro, dentro del funcionario público hay mucha gente en el nivel raso, ¿no? Esa gente al final tiene el mismo. O sea, son trabajadores igual que tú y que yo. Lo que pasa es que su jefe es el gobierno. Totalmente. Te diría que o sea, dependiendo del rango. Dependiendo, ¿no? Los que trabajan en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. No, esos que se van a la mierda. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas elecciones de Madrid? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Lo que quiero o lo que creo? Lo que crees. Creo que va a ganar la izquierda. Porque están utilizando, no es lo que quiero, pero es lo que creo. Creo que va a ganar la izquierda, y creo que van a hacer todos los chanchullos que sean necesarios para ganar. Y De si hecho, gana lo ya que está. esperamos, ¿crees que incendiarán las calles, la izquierda? Sí, pero bueno, entonces me encantaría ver a Alcoletas saliendo llorando en un plató de televisión y diciendo que se condene la violencia, ¿no? Que es insostenible que no se defienda, o sea, que no se condene eso. Lo que pasa que es que aquí condenamos por barrios, solamente cuando nos interesa. Si está mal, está mal para todo el mundo, no solamente cuando te afecta a ti. ¿Crees que España es una democracia? Uf. Sí y no. O sea, Sí, bueno, puede ser, o sí o no. A ver, la teoría es que sí. La teoría es que sí. O sea, y sí creo que es una democracia. Lo que pasa es que es una democracia un poco de panfleto de postal, ¿no? Porque al final tú vas a ir a votar y se queda igual. Porque van a hacer lo que les dé la gana a ellos. Entonces, es una democracia no democrática. ¿Podríamos llamarlo un régimen de libertades? ¿Más bien? Sí. Pero vamos, a lo que te voy es que al final tú vas a ir a votar, sale un partido, pero da igual, porque luego es que entre ellos juegan a los cromos. Entonces, ah, bueno, pues espérate, tú tienes 7 cromos, yo tengo 5, nos juntamos, entonces hacemos más que ese que tiene 10. Y da igual que la mayoría haya votado a ese partido, se han juntado 2 o 3 partidos que sumando sus cromos dan más que el del otro y ya está, ya toma por culo. Y a eso llevamos jugando desde que tengo uso de razón en este país. Claro. Por lo tanto, es una democracia, sí, pero de aquella manera. O sea, Rubén tiene razón en lo que predica,
aunque en la solución no lo sea. Sí, por eso te decía antes, que en ciertas de las cosas que dice no creo que ande desencaminado. Pero la forma de arreglarlo o la solución que está planteando no me parece la adecuada. O sea, sería genial si absolutamente todo el mundo decidiese no votar. Porque si absolutamente todo el mundo decidiese no votar, se daría un toque de qué cojones está pasando aquí. Pero es que eso no va a ocurrir. Va a votar una parte de la población, que sabemos a lo que va a votar seguramente, y se van a quedar en casa, pues, los demócratas, viendo cómo los otros se llevan el pastel. Claro. ¿Crees que hay separación de poderes en España? No. Debería de haber alguien que controlase. Lo que pasa es que es complicado. Debería haber algún tipo de organismo que controlase al que controla. Para decirle, se te está yendo la mano, te estás pasando 20 pueblos, pero no hay nadie por encima que les diga, ya, hasta aquí. Hasta aquí. Te voy a nombrar diferentes presidentes de España. Algunos no los conocerías porque serían muy pequeñas. Pero posiblemente los hayas estudiado y puedas tener una opinión, aunque sea de lo que hayas leído. Pero te voy a nombrar a todos los presidentes que ha tenido España desde que somos una supuesta democracia y me vas a dar tu opinión sobre ello. ¿Te parece? Pues empezamos con Adolfo Suárez. Democracia. A ver, es que va a haber algunos que no te voy a poder decir demasiado más que lo que me han contado, ¿no? En realidad. Sí. Pero bueno, democracia. Ya se supone que es con quien empezó todo, ¿no? Leopoldo Calvo Sotelo. No te puedo opinar, porque la verdad es que no. Felipe González. Un impresentable. Un impresentable. Te diré el señor X. Señor X. Creo que con eso creo que resumo bastante todo. José María Aznar. Es que me cae como una patada en los huevos, porque me cae como una patada en los huevos. Y me parece que tomó decisiones bastante, bastante desacertadas. Pero a nivel económico sí lo hizo bien, a nivel económico, a nivel de paro. El país estaba en bastante buena situación en aquel momento. Lo que pasa es que creo que tomó decisiones bastante, bastante erróneas y pagamos las consecuencias con creces. José Luis Rodríguez Zapatero. Te iba a decir que el peor presidente, pero es que Sánchez está ahí como muy igualado. El principio del fin. El principio del fin. Mariano Rajoy. Un títere. O sea, para mí fue una marioneta de la gente que tenía por detrás. O sea, no, realmente ni siquiera creo que él. Un títere. Y ya por último, nuestro amado y guapo presidente, Pedro Sánchez. Un valiente HP. Y espero que pague las consecuencias de todo lo que está haciendo. Pues ya tenemos a todos los presidentes opinados. A todos los que nos estáis viendo ahora mismo, si no conocéis a Lana Enclave, en la descripción del directo tenéis los links a todas sus redes, tanto YouTube, Twitter, Instagram y YouNow. Y podéis seguirla, ¿de acuerdo? Así que si os gusta el invitado, la seguís y así no le perdéis la pista.
Ha aparecido por aquí Rafa. No Hola, lo Rafa. llamas. Te ha llamado feo. No sé por qué te ha llamado feo, pero bueno. Es lo que El tema del feminismo. ¿Cómo ves el tema este del feminismo actual con la Uf. ley de Biogen y todo esto? Es que me parece un despropósito de principio a fin. Me parece que han desvirtuado completamente o sea, o sea, la palabra como tal del feminismo, por lo que pelearon tantas mujeres en su día. Me parece que han llegado a un punto en el que el rencor, que no sé muy bien el porqué de este rencor, ¿vale? Bueno, a ver, sí, o sea, me explico desde el principio. Entiendo que la juventud que se está iniciando ahora en el tema del feminismo, el rencor les viene provocado porque les comen la cabeza desde bien pequeñas, pequeñas, pequeños, porque también lo hacen con niños. Les comen la cabeza desde bien pequeños. Mostrándoles opresión que no existe a día de hoy, pero mostrándoles continuamente opresión, 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 y mira lo que nos han hecho, y mira lo que nos han dicho, y mira, porque en todas partes ven el machismo, en todas partes ven opresión, en todas partes ven el heteropatriarcado. Entonces, se le han inculcado desde tan pequeños que para ellos es algo natural, no mira, el hombre es malo, no mira, todos los hombres son potenciales agresores, potenciales potenciales asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Me recuerda a cuando hay alguna discusión con gente de Latinoamérica, gente muy, muy cerrada, que dicen, no, es que hace 500 años vuestros antepasados vinieron y nos mataron y entonces ahora vosotros tenéis que pagar las consecuencias. Bueno, vamos a ver. Hace 500 años había una sociedad y se hacían cosas mal. Con el tiempo se han ido mejorando esas cosas. Quizás haya algunos cambios que todavía no se hayan adaptado del todo, porque todavía queda gente mayor que piensa a la antigua y tal, pero en una o dos generaciones más, eso va a haber desaparecido del todo. Entonces, estáis pidiendo unos derechos que ya tenéis, y el problema no es que pidáis esos derechos, el problema es que pretendéis pisar los derechos del de enfrente. O sea, yo no sé qué manía tienen de, para pedir sus derechos, tener que pisotear ese de otro. O sea, no, no lo entiendo. O sea, si yo te digo que quiero, qué sé yo, tener una chaqueta, lo que quiero es que me den a mí una chaqueta. No quiero que se la quiten al que tengo ahí al lado y me la den a mí, ¿entiendes? Quiero que los dos tengamos una chaqueta. Pues ellas con los hombres, no. O sea, no quieren tener los mismos derechos que los hombres, quieren tener más para pisotearlos. En venganza porque hace 100 años, bueno, vamos a ver, pero es que eso es hace 100 años, eso a día de hoy no ocurre. Entonces, ¿no sería mucho más fácil vivir en una sociedad en la que hagamos equipo, en la que hombres y mujeres seamos iguales, tengamos los mismos derechos, mismas libertades y mismas obligaciones? Que parece que las obligaciones se nos olvidan. Y ya está. Y no, o sea, no tiene que haber paridad en absolutamente todo, porque habrá trabajos más físicos para los que el hombre estará más capacitado físicamente hablando, y otro tipo de trabajos en los que quizás se necesite más la empatía de la mujer o ciertas cualidades que nosotras habitualmente, pues quizás trabajamos más. Y ya está, y no pasa nada. Entonces, me parece que en lo que han querido convertir el feminismo y sobre todo eso, el pisotear a los hombres, no, no, ni es correcto ni en lo que esté a mi alcance voy a permitirlo. Por no Pues hablar sí. del negocio que han montado de todo ello, claro. Claro. Porque literalmente lo han convertido en un negocio. Y Porque utilizan según a las tú. víctimas como instrumentos, tal cual. Sí. Pero según tú, hombres y mujeres no somos iguales. Físicamente hablando, habrá casos en los que sí,
pero físicamente hablando, biológicamente hablando, somos diferentes y no pasa nada. O sea, yo lógicamente no tengo la. Te estoy hablando de mi caso, que habrá una tía con 1,80 m y que se haya preparado en un gimnasio y sí, sí podrá. Pero yo con mi peso y con mi altura, lógicamente no tengo la misma fuerza que Iván con 30 centímetros más y el doble de peso. Es que es así. Y así es como es. Otra cosa es ante la ley. Ante la ley, hombres y mujeres somos iguales. No necesitamos Exactamente. nuevas leyes. Exactamente. ¿Qué opinas de la ley de memoria histórica? Estoy un poco perdida, no te voy a mentir. Sea, le escuché a mi madre el tema de la memoria histórica, pero no le hice mucho caso. Si me haces un resumen rápido, te doy mi opinión. La ley de memoria histórica que aprobó el Partido Socialista para reescribir la historia de quién fueron los malos y los buenos en la Guerra Civil. Ah, bueno, pero es que eso te va a pasar. Eso te va a pasar siempre. La historia siempre la va a escribir quien esté en el poder en ese momento. Lógicamente no me parece correcto porque la historia es la que es y tú no tienes que reescribir nada. La historia es la que es, no hay que cambiarla. O sea, hay que saber qué es lo que ha ocurrido para no volver a cometer los mismos errores. Sea, pero te hablo con cualquier cosa que haya pasado en la historia, o sea, me refiero a cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de cosa tanto buena como mala que haya ocurrido, no entiendo ese afán por querer endulzarlo o por querer hacer a uno más bueno o a otro más malo o cambiar los roles o no, mira, la historia es la que es. Lo que pasa que, claro, como normalmente la suele escribir el que gana, o sea, el que está en el poder en ese momento, pues siempre se distorsiona todo. Yo no cambiaría nada. Sea, no sé ese afán O por sea, querer cambiar. que la derogarías. ¿Y qué piensas de la reciente ley de trans que han aprobado? Me parece un error, pero me parece un error porque de alguna manera, una persona con 16 años creo que no está preparada para tomar ciertas decisiones y para. Es un cambio muy fuerte. O sea, yo parto de la base de que cada quien. Sea, si tú naces y a medida que van pasando los años tú sientes que estás en el cuerpo equivocado, porque. Tú, biológicamente hablando, eres un hombre, pero te sientes una mujer o al contrario, estás en todo tu derecho de operarte para que tu cuerpo se ajuste con cómo tú te sientes, ¿vale? En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo con la forma que tienen de hacer la mayoría de las cosas, porque parto de la base de que la ley la han hecho para adueñarse de otro colectivo. Y para utilizarlo como instrumento, no porque realmente les interese ayudar en el tránsito a estas personas. Es un cambio muy fuerte, sobre todo, o sea, a nivel físico y sobre todo a nivel psicológico. Entonces, no creo que una persona con 16 años esté preparada para tomar esta decisión y para afrontar todo el proceso que le espera por delante. Y mucho menos sin la autorización de sus padres, claro. ¿Y qué opinarías tú que en el caso de una mujer, siendo tu mujer, una mujer que, por ejemplo, haya nacido pues sin pecho, haya nacido plana, ¿vale? Y no se siente una mujer completa, pero no tiene acceso a que tengan unos pechos pagados por la Seguridad Social y que, si en cambio eres un hombre, te lo pagan perfectamente la Seguridad Social? Es que yo, a ver, yo no lo pagaría por la seguridad social. Seguramente sí que les daría facilidades para pagarlo, pero no lo pagaría por la seguridad social. Lo que pasa que, claro, aquí también te hago la pregunta de otra manera. Si tú, por ejemplo, tienes un cáncer de pecho,
a ti te operan y te lo reconstruyen. Y eso te lo cubre la seguridad social. ¿Me entiendes? O sea, lo otro, a ver, yo por ejemplo, es un ejemplo, tengo poco pecho, ¿vale? Si fuese algo que me acomplejase una barbaridad, ¿me podría derivar en un problema psicológico? Puede llegar a ser. Pero sobre todo es algo estético. O sea, no es algo que afecte a mi salud mental, que se puede llegar a dar el caso, ¿vale? Que hay gente con complejos muy, muy, muy serios que han podido llegar a tener un problema psicológico o de depresión o lo que sea por el complejo. Pero los casos son los menos. Entonces, quizás esos casos bien estudiados, que ese complejo le pudiese llevar a un problema psicológico, quizás también los podría incluir dentro de la seguridad social. O si no, lo otro que te he comentado, no incluirlo dentro de la seguridad social, pero sí darles una facilidad de pago o bajar el precio de la operación, por ejemplo. Pero en todos los casos. Sea, en los casos de trans y en los casos de un complejo muy serio que te puede llevar a un problema psicológico. ¿Qué opinas de los patitos que vienen de África? ¿Qué opinas de este movimiento de personas que ahora mismo están llegando masivamente a Canarias? ¿Y qué crees que hay detrás de todo esto? A ver, estoy totalmente en contra. Yo no permitiría el acceso de nadie que viniese sin papeles. O sea, no estoy en contra de la gente que viene a trabajar con sus papeles en regla. Bienvenidos sean. Mi cuñada es mexicana y está aquí. Yo, gente que viene legalmente a trabajar, a ganarse su vida, a intentar mejorar en su vida porque en su país está viviendo una situación horrible y quieran venir aquí a que no han elegido ni el peor, o sea, ni el mejor momento ni el mejor sitio, pero bueno, que quieran venir aquí a ganarse su vida y tal, no tengo ningún problema. Los que vienen ilegales, lo siento, pero los mandaba de vuelta. ¿Y qué es lo que creo? Creo que nos están sustituyendo. O sea, poco a poco creo que nos están sustituyendo. No le gustan los blancos. No, a ver, no es que no les gusten los blancos, es que de alguna manera al final van a acabar siendo más que nosotros y no tardando demasiado. Yo estimo 20 añitos. ¿Cuál? Yo estimo 20 años. Más o menos. 20 años Más o serán menos. mayoría. Y cuando sean Estimado. mayoría, la pregunta es, cuando ellas sean mayoría, ¿nosotros podremos pedir una paguita por ser minoría social o algo? No, no, no. No, no. No, no, porque Tú para ese trabajas. entonces habrán hecho un gobierno formado por ellos, en los que las leyes sean completamente diferentes y mirarán primero para... Bueno, que sí, ya lo hacen, pero... Tú siguieras trabajando para darle las paguitas a ellos. Ajá. Eso A ver, a no mí lo que me cambiaría. parece injusto, independientemente de dónde vengan, me da igual. Lo que me parece injusto es que una persona que lleva toda la vida cotizando tenga que pagar por el colegio de sus hijos, tenga que pagar por las extraescolares, tenga que pagar la casa íntegra, tenga que pagar la luz, el teléfono y el agua íntegros, tenga que pagar su compra semanal de 100 euros, etcétera, 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 te vaya a pedir cita al médico y tenga 3 meses de espera, todo eso, que en un momento dado de su vida, por lo que sea, le vienen torcidas las cosas y va a pedir una ayuda y poco más que le sacan el dedito, y una persona que viene de fuera, que nunca jamás ha cotizado, le den ayuda para la casa, le den ayuda para la luz, para el agua, le pagan el colegio de sus hijos. Y esto yo lo he visto, o sea, no es que me lo hayan venido contando, ¿vale? Porque por suerte o por desgracia, pasan muchas cartillas bancarias por mis manos al cabo del mes y yo veo lo que cobra esta gente de ayudas. Y me da vergüenza. Me da vergüenza lo que veo que cobran de ayudas.
que según les hacen el ingreso ese mismo día o al día siguiente, sacan todo el dinero íntegro y lo meten en otra cuenta no vigilada, porque claro, en el momento en el que viesen que se están gastando 300 o 400 euros en telefonía, les quitaban las ayudas. Entonces, o sea, he visto cómo lo sacan de una cuenta, la meten en otra a nombre de otra persona, que es por la que le pasan la factura de la telefonía, y tienen 1.500 líneas, en todas las líneas con smartphone del tope de gama que haya en ese momento, y luego ves que les están dando ayudas para la casa, para el agua, para la luz, les pagan el colegio, les regalan los medicamentos, tienen prioridad en el médico. Les dan la compra semanal y se están gastando 300 y 400 euros en teléfonos de alta gama. A mí me explota la cabeza cuando veo esas cosas. Pero de esto no se habla. Y ya no es el hecho de que llegan, le dan una paguita sin haber cotizado. No, no. Es el hecho de que llegan, le dan una paguita sin haber cotizado y que no cotizará. No, claro. Pero es que, mira, o sea, yo he conocido a gente que te decían, a ver, es que te pongo un ejemplo con números para que me entiendas. De ayudas me dan 900 euros. Y si me pongo a trabajar, me dan 1.000, pero claro, me quitan las ayudas. Joder, es que no me merece la pena estar todo el mes trabajando por 100 euros. Y es verdad, o sea, literalmente estarían todo el mes trabajando por 100 euros, porque pueden estar todo el mes rascándosela por 900. Bueno, ¿Quién va a ir a trabajar todo el mes por 100 euros? Es absurdo. y aparte que ir a trabajar conlleva gastos, porque no ¿También? te queda menos dinero. Claro. Al final, claro, y esa gente dice, ¿para qué? Te iba a la mamandurria, ¿no? Yo es que, de verdad, o sea, yo hay cosas que veo que te lo juro que me hace la cabeza. Y lo que me da coraje es que cuando las expones, todavía tienes que escuchar, es que eres un racista, es que eres un xenófobo, no perdona, es que lo que me siento es gilipollas. Sea, ni racista ni xenófobo, no tengo nada contra la gente extranjera. Sea, el otro día lo comentaba con mi cuñada este tema, y yo le decía, a ver, es que me parece surrealista que por exponer esto, que es que a ella le parecía súper lógico, y ella es de fuera, ¿eh? Y digo, es que esto tú lo dices y te dicen, eres un racista, eres un xenófobo. Y dicen, ¿tú racista? ¿Tú xenófobo? Digo, sí. Dice, pero si yo soy mexicana, ya. Y tu sobrina es mitad mexicana, ya. Y mi sobrina es lo que más quiero en este mundo. Sea, no, ni tengo nada contra los extranjeros, nada. Simplemente que quiero que se hagan las cosas bien. Y no quiero que lo poco que tenemos ahora mismo en este país se le esté dando a gente de fuera cuando hay gente en el propio país que lo necesita tantísimo. ¿Estarías a favor de la cadena perpetua? Sí, irrevisable además. Es lo revisable. Que se pudran. Para siempre, que metan la, o sea, que cierren y que tiren la llave al fondo del mar. ¿Y qué opinas de esta ley también recientemente aprobada? Hablamos sobre la ley, ¿eh? No sobre el concepto, sobre la ley de la eutanasia que es aprobada. O sea, no estoy a favor de la ley, sí del concepto, ¿vale? O sea, sí estoy de acuerdo con la eutanasia como tal, pero me parece que la ley está muy mal redactada. Me parece que está muy mal redactada y me parece que simplemente se han querido, pues como con la ley trans, aprovechar y llevárselo a su terreno. Tanto en la ley trans como en la de la eutanasia, es muy difícil hacer una ley genérica de casos que deberían de ser estudiados uno a uno. O sea, me parece que cada caso debería ser muy estudiado, llevar un análisis exhaustivo del caso, de la situación, de los antecedentes,
de la situación emocional de la persona, porque una persona con depresión, por ponerte un ejemplo, no está en condiciones de tomar esa decisión. Psicológicamente no está en condiciones. Entonces me parece peligrosa, me parece muy peligrosa. Y sabes que al médico le obliga. Que no deberían. No deberían. Porque yo entiendo que el médico no tiene por qué. Ojo, a ver, tampoco me parecería bien que absolutamente todos los médicos se hiciesen objetores de conciencia y ninguno estuviese dispuesto a hacerlo. Porque al final, coño, ¿de qué me sirve que legalmente esté aceptada si luego nadie va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Pero no puedes obligarle. No puedes obligarle porque al final es algo que le puede pesar en su conciencia. No le puedes obligar a ello. Bueno, pues esta ley les obliga, y si no, a la calle. No estoy de acuerdo. O sea, la ley creo que está muy mal hecha. Pero bueno, como casi todo lo que ha hecho este gobierno, es que tampoco. Creo que. En resumen, te diría que todas las decisiones o todas las leyes o todo lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, el único fin que han tenido en todo momento ha sido aborregar a la población, el famoso divide y vencerás, porque lo que han hecho es una guerra de todos contra todos, mujeres contra hombres, heteros contra homosexuales, rubios contra morenos, o sea. Han hecho un todos contra todos, porque de esta manera para ellos es mucho más fácil manejar el cotarro, ¿no? Y todo lo han hecho, absolutamente todo, para sacar algún beneficio. No tiene por qué ser económico, ¿eh? O sea, puede ser de poder, de X. Pero creo que lo han hecho todo por beneficio, nunca pensando en la población como tal. Por mucho que nos lo hayan vendido así. Totalmente. Bueno, Podo ya nos la ha liado. ¿Qué has hecho, Podo? Vamos a ponerlo en pantalla. Vaya tela. Vaya tela al Podo. Me lo como. Creo que no me he puesto. Creo que la última vez que me puse un vestido, creo que para alguna boda o para alguna comunión, creo. Me lo como. Está muy solo por los dibujos. Muchas gracias, tío. Eres un crack. Ya lo sabes que eres un crack. Bueno. Eres un crack. Yo soy de vaqueros y camiseta, de toda la vida de Dios. Vale, voy a retuitear, que no se me olvide, que luego se me olvida. Y te ¿Me hago la das siguiente pregunta. 30 segundos? Te doy 31. Venga. A ver, venga, comparto el tuit de Podo. Que no se me olvide, que luego si desconecto, puf. Por cierto, que me he cortado el pelo, ¿eh? ¿No te has dado cuenta que me he cortado el pelo? Mira, ¿ves? Me has hecho con el pelo largo. Bueno, me has puesto creo que 50 años más, ¿no? Qué tío más grande. Esto por aquí. Bueno, y contándome. Ahora va a ser la dolor del probador, será mismo. Al menos yo tengo pelo, ¿eh? Al menos yo tengo pelo, tú no. Aunque sea de mentira. Déjate lo que usted dice. Voy a comprar otro, creo yo. Esto ya está. Venga, ¿qué me contáis mientras vuelve la invitada?
¿Hay algo interesante por ahí? Ya está aquí. Ya no hace falta que me contéis nada. Así que... La madre naturaleza. Ah, bueno, que ha caído una tromba de agua en Jaén. Estos son los sucesos cercanos. Aquí se iba a empezar a poner a llover justo cuando salía de trabajar. Digo, ley de Murphy, no falla, oye. Han dicho que donde está David Carlos, el humor de David Carlos, estaba pegando unos truenos que flipas, y está en Valencia. Digo, pues posiblemente se venga para acá para Mallorca también. A ver, yo... Aquí vive como muy normalmente, o sea, tampoco es algo que me sorprenda. Lo que me da coraje es que igual está toda la tarde sin llover y se pone a llover justo cuando yo salgo de trabajar. Y yo de casa, o sea, del trabajo a casa, vengo en patinete eléctrico. Si me pilla lloviendo, te puedes imaginar la chupa que me agarro. Porque no tengo manera de cubrirme. Así que... Pero bueno, aguantado más o menos. ¿Crees en el derecho a llevar armas, o en este caso tenerlas en tu casa para poder defenderte de un asaltante sin que tú seas la que vayas a la cárcel? Sí. O sea, sí creo en el derecho como tal, pero me parece muy peligroso porque hay gente muy desequilibrada. Hombre, para tener un arma pasas un... Sí, ya. ¿Qué más a contar? ¿Qué pasas un psicotécnico? Ya. Como si los psicotécnicos no se pagasen y te los dan y punto, ¿sabes? Bueno. O sea, sí, a ver, sí, sí creo en el derecho como tal, pero me parece muy arriesgado. ¿Y qué opinas de los ocupas? Que debería haber una ley que los eche inmediatamente. No entiendo la indefensión del dueño de la vivienda. O sea, está completamente vendido. O sea, no puede ser que una persona esté entrando en tu propiedad y tenga más derechos que tú. Es que no me entra en la cabeza. O sea, debería ser algo tan sencillo como llamar a la policía y esa gente fuera. ¿Estarías a favor de legalizar las drogas? No. No, porque... A ver, está la teoría de que si la legalizas... A ver, ojo, cuidado. Bueno, a ver, es que estas en realidad ya están legalizadas. O sea, las que son con fines medicinales, esas ya están legalizadas. Que si no fuesen ilegales habría menos mercado negro y tal, pero creo que... facilitaría demasiado el consumo. O sea, si fuesen legales, facilitarían demasiado el consumo a cierto sector de la población que ahora mismo, porque es más difícil conseguirlo o lo que sea, no lo hace. No las legalizaría. ¿Legalizaría o estarías a favor de legalizar la prostitución? De controlarla, más bien. O sea, de poner... O sea, de llevar un control, de las, o sea, que para que no haya una trata, digamos, y que tengan sus derechos, sus obligaciones, y, o sea, no sé si legalizarlo como tal, pero sí que haya un control en un, o sea, en unos establecimientos que no puedan ni ser agredidas, ni... Sí, lo conto. O sea, legalizarlo como tal quizás no, pero sí controlarlo. Y que por supuesto las que reciban las ganancias sean ellas, o sea, que no estén explotadas y sus ganancias vayan para una madame o para un proxeneta o sea, si tú estás vendiendo tu cuerpo, las ganancias son para ti. A ver, que si tú luego estás en un local parte de, pero bueno, esto ya es por comisión un negocio, o sea, tú estás en un local que tú luego tengas que dar parte, pues por el alquiler de la habitación o del local o de las copas o de lo que sea, ok, o por la limpieza o por lo que sea, pero ya eso es un acuerdo que tú tengas con el local, pero que no tengas una persona que te esté explotando a cambio de tener o tus papeles secuestrados o amenazada a tu familia, no, todo eso fuera, por Dios.
sea, creo que teniéndolo controlado se reduciría el tema de la trata de blancas y el que ejerza la prostitución, que sea voluntariamente, lógicamente. Voluntariamente dentro de que a lo mejor lo haces por necesidad económica imperiante, o sea, que no creo que lo elijas por propia voluntad, pero sí, o sea, voluntariamente sin que haya coacción, me explico. ¿Y qué opinas sobre el aborto libre? Uf. Es que el problema de esto es que hay gente que es tan sumamente subnormal que lo utiliza como si fuese un método anticonceptivo. No lo entiendo, no lo entiendo. Hasta donde yo sé, el aborto antes estaba permitido en tres supuestos, ¿vale? Eran que fuese por una violación, Violación. porque tuviese, o sea, corriese riesgo la vida de la madre o porque corriese el riesgo la vida del niño, creo, porque fuese a Exacto, venir con exacto, alguna exacto, malformación, ¿no? exacto. Yo en esas tres conceptos estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que al final siempre se acababan agarrando de alguna manera que corría peligro la madre. Ojo, no peligro físico, sino no psicológico. Es que no estoy preparada para ser madre, pues haberte puesto un condón, bonita. No, o sea, no estoy a favor del aborto libre. O sea, creo en el aborto, pero en esos supuestos. En esos supuestos y sin abusar del de. Y por supuesto, en esos tres supuestos, quitando los abusos que se hacen del tercer supuesto, o sea, si tú quieres abortar, fuera parte de esos tres supuestos, lo pagas tú. Sí, porque en Yo España hubo. no tengo por qué financiar el que tú seas una inconsciente, ¿vale? O sea, yo. Puedo financiar, cuando digo financiar me refiero a que lo pague la Seguridad Social, en el caso de que sea una V, porque tú no has tenido nada que ver, o sea, eres una víctima, ¿vale? O sea, no ha sido un fallo tuyo. En el caso de que tu vida o la vida del niño corran riesgo, ¿vale? Lógico, o sea, es algo médico, pero ya está. O sea, el resto de supuestos, al final creo que ha sido por inconsciencia, entonces yo no tengo por qué pagar tu inconsciencia. Sí, en España tuvimos un caso de una chica de 21 años que ya había abortado 7 veces. Es que es surrealista. Es surrealista. O sea, yo he sufrido, o sea, he sufrido un aborto. O sea, no fue provocado, ¿eh? O sea, quiero decir, era un aborto, o sea, yo quería el niño, pero bueno, pues salió mal, ¿no? Creo que ha sido la experiencia más traumática de mi vida. O sea, lo que cambia tu cuerpo, tu mente, el cambio hormonal. Es brutal, brutal. O sea, pasar por eso voluntariamente, por no haber tomado un método anticonceptivo, soy retrasadas, en serio, retrasadas y retrasados. Pero al final la que va a sufrir las consecuencias va a ser ella. Por lo tanto, hacerle eso a tu propio cuerpo, no eres ni gota de lista, pero ni gota. Sí, sé bastante bien de lo que me hablas. ¿Qué opinas de las religiones en general? No creo en ninguna. Respeto a quien cree, porque al final no me parece malo que una persona tenga sus creencias y eso le reconforta emocionalmente hablando. Al contrario, o sea, creo que emocionalmente puede servir de ayuda para mucha gente el tener algo que le reconforte en ciertos momentos. Lo que no estoy de acuerdo, lógicamente, es con el negocio que tienen montadas las iglesias. Cuando digo las iglesias, me refiero a los altos cargos. Con eso no estoy de acuerdo, porque al final juegan con las emociones y con las debilidades de mucha gente. Con eso no estoy de acuerdo.
con el típico cura de pueblo, no, bonachón, que al final intenta ayudar al pueblo. No tengo nada contra esa persona. O sea, ya te digo, no, no creo en nada, pero tampoco me molesta la gente que cree en algo, siempre y cuando no pasemos al punto fanático de matar a alguien por un dios o por otro, ¿sabes? O sea, esos fanatismos ya no, lógicamente. ¿Y qué opinas sobre el velo islámico? Surrealista. Surrealista, o sea, a ver, al final es que me parece dar pasos atrás. Me parece dar pasos atrás de intentar anular a alguien como persona. Sea, ya no te hablo de machismos o feminismo, o sea, es que estás intentando anular a una persona, que esa persona no tiene una identidad. O sea, le estás cubriendo completamente el cuerpo, la cara, no le permites hablar si no es en tu presencia, o sea, estás anulando a esa persona completamente, eso no es vida. ¿Y qué Y opinas? que lo utilicen como moda la panda de taradas de las feministas ya me parece la hostia, vamos. ¿Y qué opinas que, como ocurre en España, en la mayoría de colegios e institutos está prohibido taparse la cabeza y en cambio esta gente sí que pueden llevar un velo? No, yo lo siento, pero lo prohibiría también. Lo siento. O sea, si está prohibido, está prohibido para todos. Lo siento, siento mucho que tu religión sea así, siento mucho que tus creencias sean esas. Las puedes aplicar en cualquier otro sitio en las que no haya una prohibición para todo el resto del mundo. Pero si la hay para todos. Es como, mira, te cuento una anécdota. En el Corte Inglés fue una señora que iba, pero nada, es que no se le veía nada, o sea, incluso los ojos tenían la rejilla, ¿sabes? O sea, no se la veía absolutamente para nada. Entonces fue a pagar y fue a pagar con tarjeta. Le pidieron el DNI, pero claro, No puede dar la cara. ¿qué miras en la foto del DNI si no se ve nada? Entonces, no la permitieron pagar con tarjeta. Bueno, o sea, te puedes imaginar la que se montó. Pero se montó gordísima. Es que me puedes estar. O sea, es un ejemplo absurdo, pero si tú estás enseñando el DNI para demostrar que eres una persona, ¿qué vas a ver en el DNI de esa persona? Esa persona no tiene identidad, esa persona es un trozo de tela. Entonces, si yo tengo que enseñar mi DNI para demostrarte que soy yo y poder pagar con tarjeta, esa señora, lo siento, pero también, o sea, las leyes son las mismas para todo el mundo y las normas son las mismas para todo el mundo. O sea, me lo estaban intentando, lo que comentabas del velo en el instituto, me lo estaban intentando comparar con, una vez que me puse a discutir con unos, con un chaval que estaba en silla de ruedas y me decían que claro, que si las normas para todo el mundo eran gimnasia, hacer no sé qué, ese chaval tenía que hacer lo mismo. ¿Me estás intentando comparar a una persona paralítica que no lo hace porque obviamente no puede, no porque no quiera, con una persona? No, no, es que no me puedes comparar, por Dios. Es que claro, si tú puedes llevar un velo porque es tu creencia, yo puedo Pues llevar a la lo mejor gorda si es mi creencia. claro, a lo mejor mi creencia es ponerme una bolsa de plástico en la cabeza todos los días. Dime que ¿Por no. qué? ¿O un gorro de papel de aluminio? ¿Por qué crees que hay Claro. extraterrestres que te están leyendo la mente? Pues no hay gente, a un compañero mío del instituto le pasaba, se le empezó a caer el pelo muy, muy, muy joven y se ponía gorra o gorros en invierno porque le daba vergüenza, con lo joven que era, las pedazo de entradas que ya tenía. Entonces, se ponía gorra porque le daba vergüenza enseñar cómo tenía la cabeza. ¿Por qué esa persona le estás obligando a quitarse ese gorro y esa gorra que le va a causar un complejo y un problema de sentirse De mal autoestima. y a la otra persona no le obligas? No, es que es su creencia y hay que respetarla. Ya, pero es que el que ha venido de fuera y se tiene que adaptar a la cultura que tenemos aquí son ellos. ¿Y no crees que es peligroso esto de que una mujer
vaya completamente tapada por el hecho de que simplemente podría ser que no fuera una mujer. Sí, se puede dar el caso. Se puede dar el caso. Mira, yo realmente el gran problema que veo con esta gente es que cuando tú vas a un país, es la persona la que va de fuera la que se tiene que adaptar a la cultura en la que está viviendo. No te estoy diciendo que tengas que despojarte de todas tus creencias ni de todas tus costumbres. Puedes seguir manteniéndolas, pero tienes que seguir manteniéndolas en tu casa o en los lugares en los que puedas mantenerlas. Tú tienes que vivir en una sociedad y no puedes pretender que absolutamente toda la sociedad se adapte a ti. Tienes que adaptarte tú a toda la sociedad, ¿no? O sea, y fuera parte de eso, las costumbres las mantienen entre ellos, pero es que el problema es que pretenden que tú también las cumplas. No, perdona, ¿yo por qué tengo que cumplir tus costumbres? Para no ofenderte. Es que no tiene sentido. O sea, vienen exigiendo. ¿En qué momento? ¿Con qué derecho exiges tú nada? ¿Sabes que tenemos una ley que prohíbe terminantemente ocultar el rostro en general? Ajá. ¿Sabes que existe una ley así? Y que actualmente no se está aplicando. Bueno, desde que a los patatos bueno, que hecho, llegan no se la aplica, y ahora con esto tampoco se aplica esa ley. O sea, que en realidad, en vez de multarte por llevarla, por no llevar tapabocas, deberías multarte por llevar tapabocas y ocultar tu rostro. De hecho sí lo sabía porque aquí en el norte, pues, por todo el conflicto que hubo con ETA hace años, ¿no? En invierno aquí pega bien y hace mucho viento, ¿vale? Nos han parado más de una vez los típicos pasamontañas en los que solamente se te ven los ojos, la boca y la nariz para respirar. Nos han parado para que nos los quitásemos. Y los llevábamos puestos porque hacía un frío del carajo, y igual ibas en moto, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Y no estaba permitido taparte la cara. Y sin embargo, con ellos nos los tenemos que comer. La ley no es igual para todos. No. O en verano, por ponerte un ejemplo, si tú tienes una piel muy sensible, imagínate, hay gente que se quema con mucha facilidad. Tú a la piscina no te puedes tirar con ropa. No. Y esta gente se baña con bañadores. Bañadores de cuerpo entero. O sea, yo no me puedo meter, no es mi caso, porque yo me pongo morena muy rápido, pero sí conozco gente que se tiene que bañar o se debería de bañar con una camiseta, porque el agua al final te hace de lupa. Entonces, se quema con mucha facilidad cuando está en el agua, porque el agua le hace de lupa. Y se debería bañar con una camiseta para no quemarse y no se lo permiten. O sea, en cuanto les ven, les echan de la piscina. Y sin embargo, esta gente sí se puede bañar con ropa. ¿Qué sentido tiene todo eso? Que la ley no es igual para todos. No, claro que no es igual para todos. Pero es que, si te das cuenta, casi todas las leyes son beneficiando a gente de fuera. O al que menos aporta, no sé. Tienen más derechos. Bueno, derechos, no privilegios. Privilegios. Tienen de privilegios. Sí. ¿Qué opinas de la figura actual del rey? A ver, no soy ni monárquica ni antimonárquica. No considero que sea una figura totalmente, o sea, muy relevante. Pero sí creo que a nivel de relaciones públicas, internacionales, es una persona respetada. Y de alguna manera creo que equilibra un poco lo mal vistos que estamos políticamente hablando. O sea, creo que de alguna manera el que sea una persona respetada a nivel de relaciones internacionales
compensa el que somos el hazmerreír de Europa políticamente. Entonces, yo no la eliminaría. No la eliminaría. A día de hoy, por lo menos, si llega el día que tenemos un gobierno que no es de risa y de chiste de cara al resto de políticos de Europa, pues quizás no hiciese tanta falta. Pero ahora mismo... A ver, no me parece correcto que sean intocables, también te lo digo. Pero esto en ninguno, ¿eh? O sea, no me parece correcto que el rey sea intocable, que los políticos sean intocables. Si le acabas, la pagas. Lo siento. Seas quien seas. Y si tú incumples la ley, la pagas. Da igual quién seas. Entonces, que hayas sido, o sea, que seas caballito blanco y con un decirlo, ay, perdón, lo siento, me he equivocado, no me vale. Porque yo voy, atraco un banco y cuando me detienen digo, ay, lo siento, me he equivocado y no me libro de la pena, ¿sabes? Entonces, quien la hace, la paga. Me da igual quien seas. Eso sí, o sea, les quitaría la inmunidad que tienen. No te oigo. Perdón. Ahora. ¿Es una persona creyente, atea o agnóstica? Es que he pasado por todas las etapas. Creo que he pasado por todas las etapas y ahora mismo estoy en la etapa en la que no creo en nada. O sea, no creo en que haya nada después de la muerte, no creo que haya un Dios todopoderoso que haya creado el universo y que esté ahí y que nos consuele y que sea misericordioso y todo eso, de ninguna religión, me refiero. Creo en la gente, en que hay gente buena, gente mala y en nosotros somos los que hacemos el cambio. Eso es lo único en lo que creo. En la gente. Para ti, ¿qué es un progre? Para mí un progre... Buena pregunta. Es la gente obcecada de izquierda, ¿vale? La gente obcecada en que lo suyo es lo correcto, en que se contradicen lo que hacen con lo que dicen, porque reclaman una libertad de expresión, pero cuando luego tú te expresas te lo critican. Y como con eso mil cosas, o sea, reclaman para ellos mismos mil cosas que luego las critican en el de enfrente, o sea, utilizan una doble vara de medir brutal. Hipócritas nivel Dios. Y gente aborregada que se cree todo lo que le cuentan como si fuese una secta prácticamente. Y no se molestan en investigar, en averiguar, en ir más allá. Que es lo que te decía antes. No. Yo no me considero ni de derechas ni de izquierdas. Esto lo he comentado muchas veces. Odio las etiquetas. No me gustan las etiquetas de ningún tipo. Porque hoy te puedo decir que estoy de acuerdo con X que ha dicho cierto partido. Y mañana te puedo decir que este partido me parece que lo ha hecho mal y estoy de acuerdo con esta otra cosa que ha dicho este otro partido. O sea, considero que no podemos ir como los burros con las orejeras estas que les ponen para mirar solamente para adelante. Tenemos que ver mucho más ampliamente. No se puede ser tan sectario de decir, no, es que lo que dice este va a misa y lo haga bien o mal, la muerte, como cuando vas con tu equipo de fútbol, ¿no? Hay que tener la mente mucho más abierta que todo eso. Entonces, no me gustan las etiquetas y tenemos mucha costumbre de etiquetarlo todo, ¿no? Y decir, bueno, es que este es de izquierdas, entonces tiene que pensar esto, esto y esto, y tiene que actuar y decir esto y pensar esto otro, y mira lo que ha dicho y mira cómo se viste
y lo mismo con los de derechas, ¿no? Y eres un facha y tal. No me considero ni de unos ni de otros. O sea, me quedaría con ciertas cosas de un lado y con ciertas cosas del otro. Y haría un batiburrillo que posiblemente, para mi opinión, sería lo más acertado, ¿no? Pero dentro de gente borrega, considero que hay más gente borrega en el lado de la izquierda que en el lado de la derecha. Y esto, ¿quién me lo iba a decir a mí hace unos años? Uh-huh. Yo he sido, a ver, no de izquierdas como tal, pero sí tenía muchos más pensamientos similares a los de la izquierda de hace unos años, no a la de ahora. Y que la derecha, para mí, los de la derecha eran todos unos pijos estirados de... Pero lo que hay. ¿Y para ti qué es un patriota? Es que para mí un patriota no es el que lleva la bandera de España ondeando en lo alto, ¿vale? O sea, para mí mi patria no se limita a un país. O sea, para mí mi patria es mi gente, mi tierra, porque me gusta donde vivo, porque me gustan las tradiciones, porque me gusta la cultura folclórica de aquí, mi familia, mis amigos, eso es mi patria. O sea, no lo veo algo tanto como material, como ¡buah, amo a mi bandera! No, es mi gente, mi tierra. ¿Qué crees que hubiera pasado si en la guerra civil hubiera ganado el Frente Popular? ¿Cómo crees que estaríamos a hoy día? No te sabría decir. Esa es la imaginación. Posiblemente seríamos más disciplinados. Yo creo que seríamos más disciplinados de lo que somos ahora mismo. No te sabría decir, es que al final, como es una época que no he vivido tampoco, o sea, sí que sé por lo que me han contado en casa y tal. Lo que pasa es que en casa siempre ha sido un tema como muy tabú, ¿sabes? No sé si por la zona en la que vivo o tal, pero aquí durante muchos, muchos, muchos años el tema de la política siempre ha sido muy tabú. Y no estaba bien visto hablar de política en la calle. El típico comentario de, es que nunca sabes quién te puede estar escuchando y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la política era un tema que no se trataba demasiado. Entonces, tampoco me han contado demasiadas anécdotas más que alguna suelta. Entonces, tampoco te sabría decir exactamente cómo... Posiblemente aquí, en la zona en la que yo vivo, te reconozco que seguramente tendríamos menos privilegios de los que tenemos ahora. O sea, yo, puede resultar injusto que diga esto, pero obviamente yo barro para casa, ¿no? O sea, es un poco contradictorio lo que voy a decir, pero, a ver, yo en el fondo, independientemente de que no comulgue demasiado con ciertas cosas que ha hecho ese partido político, y a día de hoy, de hecho, estoy bastante en desacuerdo con muchísimas de ellas, pero sí te reconozco que el partido que ha estado gobernando aquí durante mucho tiempo, que es el PNV, ha conseguido muchas mejoras para el País Vasco, muchas. O sea, yo veo cómo está la sanidad en el resto de España y veo cómo está aquí, no tiene nada que ver. Veo cómo está la educación en el resto de España y veo cómo está aquí, no tiene nada que ver. Entonces, al final, el tener las autonomías en ciertas cosas, me siento una privilegiada en ciertos temas. Aquí la sanidad pública y la educación pública ahora ya no tanto. O sea, en los últimos años ha empeorado. Pero cuando yo iba al colegio, al instituto, lo público aquí era casi mejor que lo privado. O sea, la nota media de los institutos públicos de cara a la selectividad era de lo mejorcito que había en aquel momento. Entonces, esos privilegios que hemos tenido durante muchos años y que algunos de ellos los seguimos teniendo a día de hoy,
si hubiese ganado el Frente Popular, no los tendríamos. Terminamos con el bloque de político social y ahora vamos al bloque personal. ¿Estás preparada? Venga. Aprovecho para decirle al público que si no conocéis a la Enclave, tenéis en el link, o sea, en la descripción de este directo, los links a todas sus redes sociales para que podáis seguirla. Alasne, ¿has viajado alguna vez a otro país? Sí. A Portugal, a Irlanda y a París. Y a México, coño, a la boda de mi hermano. Mi hermano se casó en México. He cruzado el charco. ¿De pequeña sufriste algún tipo de bullying? No, no. Y lo he contado alguna vez y la verdad es que tuve muchísima suerte porque de los 3 años, o sea, desde los 3 años hasta los 2 últimos años de instituto, o sea, hasta los 16 o por ahí, estuvimos siempre en la misma clase. O sea, todos los años de colegio y los 2 primeros años de instituto estuvimos en la misma clase. Había gente que nos caíamos mejor, que nos caíamos peor, dentro de la propia clase se hacían subgrupos, pero había un ambiente en general, o yo lo recuerdo así al menos, bastante sano. Y a lo mejor nos metíamos un poco entre nosotros, pero como viniese alguien de otra clase a tocarnos las narices, saltábamos todos en plan fieras. O sea, hicimos un grupo bastante sano. ¿Para ti qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Me encantaría un híbrido entre las dos, porque no me gustaría tener que renunciar a ninguna de... Porque, o sea, mi vida personal siempre va a estar por delante, pero sí me gustaría y tengo aspiraciones laboralmente hablando. Entonces no me gustaría que nada me pusiese una traba. Ahora, si tengo que elegir, pondría por delante la personal siempre. ¿Has estado alguna vez detenida o en un calabozo? No. De pequeña... Aún. ¿De pequeña dormías con un peluche o algo en especial? Sí, con un osito panda, aparte que es que soy muy poquito original poniendo nombres. Era una osita panda que me trajo mi tía, era muy pequeña, tendría 4 o 5 años, de París, y se llamaba la osita. Y de hecho, no lo tengo aquí, está en la otra casa, pero todavía la tengo, todavía está guardada. Pero actualmente no duermes con ositos, ¿no? No. Actualmente duermo en una esquinilla de la cama porque la otra cama está invadida por el otro y la perra, ¿sabes? Y yo duermo ahí en una esquinilla. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo una semana de vida? Pasarlo con la gente que quiero el máximo tiempo posible. ¿Te gustaría y hacer un seguro de vida para que cobren todo lo que puedan, pero no creo que sirviese de mucho. ¿Te gustaría ser millonaria? Sí, claro. ¿Quién no? O sea, no es algo que me quite el sueño. Cuando digo millonaria, tampoco tengo la necesidad de tener dinero para 3 vidas, ¿vale? O sea, no tengo la necesidad de decir, tengo dinero para mí, para mis hijos y para mis nietos. Pero sería maravilloso el tener un desahogo económico suficiente como para que el decir, tengo que pagar el alquiler o tengo que pagar este recibo o este otro y no me llega, no fuese una preocupación. O sea, que pudiese invertir ese tiempo que me estoy comiendo la cabeza intentando encontrar ese dinero en poder disfrutarlo en otra cosa. ¿Tienes tatuajes? Y si es así, ¿qué significa? Tengo uno y me tengo que hacer otro que me lo iba a hacer justo cuando empezó lo de la pandemia, así que hasta que no se acabe todo el rollo no me lo haré. Tengo uno que es un cachorro de tigre. Uh-huh. Y el significado, a ver, es muy mío. En realidad cuando me lo fui a hacer yo llevaba un dibujo hecho de una mariposa que estaba con en la punta de cada ala
tenía como un imperdible, o sea, como que la mariposa estuviese enganchada a la piel por imperdibles, ¿no? Como de alguna manera simular una mariposa que vuela, que es libre y tal, pero que de alguna manera estaba como atrapada, ¿no? No me lo quisieron hacer porque me dijo que no me iba a quedar tan definido como yo lo había llevado, entonces tampoco quise hacerme una chapuza. Y vi el cachorro del tigre y me sentí muy identificada porque a buenas soy una persona, o yo me considero bastante comunicativa, con la que se puede hablar y soy bastante paciente y tranquila. Pero como me toques las narices, saco las garras. Entonces me sentí un poco identificada con el cachorro de tigre. ¿Cuál es tu mayor manía? Uf, el orden. Soy una puñetera maniática del orden, pero hasta el punto de que yo creo que tengo TOC. O sea, no un TOC de tener que tratarme psicológicamente, pero sí creo que tengo un TOC. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Es que no te puedo decir una cifra exacta. O sea, hasta que yo sienta que lo que tenía que hacer en esta vida ya lo he hecho. O sea, que ya he vivido lo que tenía que vivir, ya he querido lo que tenía que querer, ya. Que de alguna manera sienta que lo que yo podía aportar en esto ya está. Ya no tengo nada más que aportar. No te podría decir un hombre, a ver, no me quiero morir con un 50. Pero tampoco quiero vivir hasta los 120, ¿me explico? Porque sentiría que los últimos años serían una carga más que. O sea, hasta que yo sienta que ya está, que mi camino, que ya tenía todo lo que tenía que hacer. ¿Eres una persona curiosa? Sí, mucho. Si volvieses a nacer, Soy bastante cotillas. ¿repetirías tu vida de la misma manera? No, no cambiaría muchas cosas, muchas. O sea, decisiones desafortunadas totalmente. No perdería tanto tiempo con gente que no merece la pena y actuaría diferente con gente con la que me he portado mal. Cambiaría cosas, sí. Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Uf. Ahora estás en la Matrix. Solo, es que solo una cosa, es complicado, ¿eh? Sí, he sido madre. Me gustaría saberlo. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? O sea, con remuneración económica. ¿Tiene que ser o no? Es un trabajo. Cuando trabajaba en una empresa de páginas web. Pero porque me gustaba mucho el trabajo, o sea, disfrutaba haciéndolo. Entonces, se me pasaban las horas volando. O sea, soy de. A ver, la frase esta de trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar en la vida, mentira, cochina, ¿vale? O sea, por mucho que te guste, un trabajo no deja de ser una obligación y habrá días que no te apetezca. Pero sí te hace la vida mucho más fácil que te guste tu trabajo, porque si no te gusta tu trabajo, vas a trabajar amargado y eso es un suplicio. Ir cada día a invertir 8 horas de tu tiempo en algo que no te gusta es un suplicio. ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido nunca? Bueno, es que he tenido tantos, pero creo que el más raro, o sea, aparte de los típicos de que te conviertes en algo, te persigue algo y tal, cuando era pequeña, es que me pasaba, yo creo que sueño mucho, ¿vale? Pero normalmente no me acuerdo de los sueños, pero cuando era pequeña sí me acordaba más. Entonces, cuando era pequeña y vi la película de E.T.,
se me quedó marcadísima. No me digas por qué el muñeco. Entonces, yo de pequeña, cuando tenía miedo o lo que sea para irme a dormir, lo que hacía era cerraba los ojos muy fuerte y en mi cabeza empezaba a intentar imaginarme los típicos cuentos de Caperucita, de Blancanieves, de no sé qué, hasta que en mi cabeza un poco se relajaba del miedo y me quedaba dormida. Entonces, cuando vi la película de E.T., me dio durante una temporada, por cada vez que me imaginaba un cuento, el protagonista, o sea, se quitaba, por ejemplo, Caperucita Roja, se quitaba la capucha roja y era E.T. Y así estuve durante una temporada viendo a E.T. en cada sueño. Me quedé como obsesionada con esa película. No, de pequeño es muy normal. Se le ocurre bastante. ¿Qué cosa diría que te caracteriza o sería muy tuya? La tozudez. Soy súper tozuda. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Sí, pero normalmente son gente cotidiana de mi día a día. O sea, no suele ser gente famosa o conocida. Porque al final considero que tampoco los conozco lo suficiente como para que sean mis referentes en nada, ¿no? O sea, al final lo que ves de las personas públicas es una mínima parte de lo que ves en una pantalla. Entonces, no lo veo suficiente como para que sea un ídolo. A ver, sí hay gente que me encanta y que me parecen de alguna manera ejemplos que se podrían seguir y me parece muy bueno que gente con buenas intenciones y con buenos pensamientos sean referentes y tengan tanta influencia porque me parece algo bueno, pero no, o sea, ídolos como tal, primo guapo, ídolos como tal, no. O sea, sí tengo referentes y gente a la que admiro, pero son de mi vida real. Muchas gracias, Quinto, por tu super chat. Pero a mí no me has dicho nada, ¿eh? Mira que tenías espacio para escribir, mamón. Pierde. Que la familia tira, Neo. No, ya le sale la bronca por Discord. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? Sin el gusto, yo creo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los demás, a ver, la vista y el oído los considero bastante esenciales. El tacto también para muchas cosas. Y el olfato, es que el olfato lo asocio a la memoria. Entonces, o sea, ¿no te ha pasado nunca que hueles algo y te lleva a un lugar de tu infancia, a un recuerdo? Sí. Entonces no me gustaría perder ese entonces el gusto. Me jodería no saborear ciertas cosas, pero si me tengo que quitar uno, el gusto. ¿Cuál es tu plato preferido? Tengo varios, pero los canelones, por ejemplo, serían uno. Y luego el otro es que es el de toda la vida, el más guarro que te puedas imaginar, que son un revuelto de patatas fritas con huevos. O sea, soy tan feliz comiendo eso. Aparte que me recuerda a mi abuela, porque mi abuela cuando íbamos a comer, tú le llamabas y le decías, que voy mañana a comer, y te decía lo de siempre, ¿no? Patatas con huevo. Entonces me recuerda cuando iba los viernes a comer donde mi abuela. Y me gusta, ¿sabes? Sí. Comida de pobres, ¿no? Se suele decir. A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan. Hombre, a ver, que si me pongo a. Que sí, que hay muchísimos platos. Mi hermano y mi cuñada son cocineros los dos. A cada plato que me ponen delante, dices, me encanta.
y me pasaría media vida comiendo esto. Pero si me tengo que quedar con el que más, 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 esos dos. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? Uf, a tantos. Yo tiene que cambiar esta pregunta, ¿eh? Es que encerraría a tantos. Pero a tantos, a tantos. Es que no, o sea, no te puedo decir solamente uno. Es que sería, por ejemplo, a cualquiera que haya hecho daño a un niño, por ponerte un ejemplo. Es que a esos los encerraría a todos, pero para siempre, y que no volviesen a ver la luz del sol. Sí, pero me refiero a alguien, que tú ahora mismo odies. Me refiero. Ah, pues... Es que si lo digo sacan cantares, no puedo decirlo. Vale. No puedo decirlo porque lo usarían en contra, no mía, lo usarían en contra de otra persona. Si pudiera hacer otra persona por un día, ¿quién serías? Hostia. Alguien que tenga mucho poder para cambiar las cosas. O sea, ahora mismo, ¿quién es la persona que más poder tiene en este mundo para poder tomar una decisión y que se diga, se hace? ¿Zoros? Es que no. ¿Cuál? ¿Zoros? O sea, a ver, o eso... Sí, no, sí, sí, sí. O sea, la persona que más poder tenga en este mundo, eso sí, me pasaría el día entero mandando órdenes a todo el mundo para que se cumplan a pesar de que yo ya deje de ser esa persona. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Supongo que tocándome. O sea, no tengo el recuerdo como tal. A ver, mi padre no. Mi padre no, pero mi madre sí creo que una vez siendo adolescente me pilló ahí medio sí, y sí, fue bastante vergonzoso. ¿Qué cambiarías de tu vida si pudieras? ¿De la actual o de mi vida en general? Tu vida general, tu vida actual, ¿no? No, bueno, o sea, quiero decir, o sea, podría cambiar algo de hace 10 años. No, de la actualidad. De la actualidad, que mi padre no se hubiese muerto. Y que a día de hoy tenerlo aquí conmigo, claro. ¿Tienes algún miedo que nunca le hayas contado a nadie? Sí, pero no puedo decirlo. ¿No te lo he pedido? Sí, 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 claro que tengo. ¿Cuál es el peor insulto que le has dedicado a alguien? Desearle la muerte. Es que no fue un insulto, o sea, de desear la muerte directamente. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser? Cuando eres niño, quería ser veterinaria, quería ser médico, quería ser mil cosas. Cuando ya empecé a tener un poco de uso de razón durante muchos, muchos años, quise ser abogada. Y de hecho, hasta el mismo año en el que tuve que elegir carrera, abogada. Hasta que caí en la cuenta de que a lo mejor me tocaba defender a alguien que yo sabía que era culpable. Y no me veía capaz de ello. Y cambié a psicología. ¿Extrañas algo de tu niñez? La inocencia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona y qué es lo que menos te gusta? ¿Físicamente o de carácter? Carácter, lo que es tu persona en sí, de cómo eres. Lo que más me gusta, la fuerza. O sea, me considero una persona fuerte.
que a pesar de las 1.528 caídas, me levanto. Me costará más o menos levantarme, pero me levanto. Y lo que menos, lo que menos la cabezonería. Lo que pasa que esa cabezonería también es lo que me ha hecho levantarme muchas de las veces. Entonces, en parte lo veo como el peor de mis defectos, pero ha habido momentos que ha sido mi salvación. Entonces, quizás por eso no jamás he querido eliminarla del todo, ¿no? ¿Te consideras una persona feliz? ¿Una persona? Feliz. Es que considero que la felicidad no es un estado lineal. O sea, hay momentos felices. No soy feliz de continuo. Tengo días felices, tengo momentos felices, pero no toda mi vida es feliz. Si pudieras viajar en el tiempo y no pudieras volver, ¿viajarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Hay algún secreto que nunca le hayas contado a tus padres? Uf, muchos. Muchos, muchos. Y ¿Alguna vez? muchos de ellos en realidad seguramente fuesen cosas súper estúpidas. O sea, hay cosas graves, pero otras seguramente sean cosas estúpidas. Pero como siempre hay etapas en las que, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que ves a tus padres de alguna manera como si fuesen tus rivales. ¿Alguna vez has intentado tener mejores notas haciendo trampas? Es que era muy pava, pero tan pava que yo, o sea, solo lo intenté dos veces y quería hacer tan bien la chuletilla, lo más clara y nítida posible, que tuve que repetirla dos o tres veces y para cuando terminé de escribirla me la había aprendido en memoria. Y hubo una vez que sí que tenía la chuleta en el estuche, pero nunca la llegué a sacar, porque me daba más miedo las represalias. O sea, si yo fallaba, porque era una pregunta únicamente, entonces, si yo fallaba esa pregunta, todo el resto del examen lo iba a tener más o menos bien. Y si me pillaban, era un suspenso automático, entonces no me compensaba el castigo con lo que podía ganar por sacar la chuleta, ¿sabes? Y Claro. aparte que es que como siempre mi forma de estudiar, quitando alguna asignatura en concreto que tienes que aprender de memoria, pues fórmulas y tal, que ahí no hay de otra, pero casi siempre intentaba estudiar relacionando conceptos. O sea, no me gustaba estudiar de memoria porque al final lo que te estudias de memoria en una semana, la memoria a corto plazo es muy probable que no pase a largo plazo, por lo tanto es tiempo perdido. Y sin embargo, si tú intentas desarrollar el tema, es mucho más fácil que se te quede en la mente. Entonces, o sea, no, nunca he aprobado con chuletas. Tampoco me ha hecho falta, ¿eh? ¿Cuál es el talento que te frustra más no tener? Saber cantar. Me flipa la música, me apasiona la música, me moriría sin música. O sea, me da la vida cuando estoy triste, cuando estoy contenta. Y canto como un pato graznando, igual. Entonces, me encantaría ya no dedicarme a la música, ni mucho menos, pero sí cantar medianamente melódico, ¿sabes? Sin que parezca que estén matando a un cerdo. Y hablando del tema, ¿qué tipo de música escuchas? O sea, en realidad, bueno, a ver, reggaetón no. Reggaetón lo odio con toda mi alma, ¿vale? Pero o sea, lo mismo un día me pongo pop, que un día me pongo rock, que un día me pongo música clásica. Es que quitando cuatro tal que no me gustan, o sea, no me gusta el punch, 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 no lo soporto. O sea, yo más de 5 minutos de eso me mata neuronas. El reggaetón no lo soporto. El rap no le termino de pillar el punto. O sea, no es que no me guste, pero es que no le termino de pillar el punto. Pero quitando eso,
Escucho casi de todo. A ver, lo que más escucho habitualmente es pop. Pero la ópera, por ejemplo, me gusta mucho. Lo que pasa es que para escuchar ópera tiene que ser en un momento tranquilo, relajado, tal, y no tengo muchos momentos de esos habitualmente. Cuando estás triste, te pones música triste. Sí, soy así de masoca. O sea, es como que me ayuda a sacar toda la mierda y cuando ya termino de sacar la mierda, siempre tengo tres o cuatro canciones comodín de estas que te generan buen rollo, que igual ni siquiera es por la letra, igual es por los acordes, pero te genera buen rollo o positivismo. Entonces acabo con esas. Entonces es el hundimiento total y absoluto, me pego la llorera padre y luego ya subimos con las. O sea, yo ya te digo que me moriría sin música. ¿Cuál es el disfraz más ridículo que has llevado? He llevado muchos disfraces ridículos, pero yo creo que el más ridículo fue de puti campanilla, que en realidad era un disfraz de campanilla normal y corriente, que nos hicieron a medida, porque nos pusimos todo el grupo de amigas de acuerdo, pero los flecos de abajo nos los cortaron mal. Entonces, lo que decidimos en nuestra brillante idea fue, bueno, pues lo igualamos al ras y volvemos a hacer los picos, pero claro. Esto ya fue subir demasiado el vestido, pero demasiado el vestido que íbamos enseñando el culo literal. Entonces íbamos con nuestro traje de campanilla medio enseñando el culo con unas alitas, no sé, era muy ridículo. ¿Cuál es el momento en el que has sentido más dolor físico en tu vida? Pues es que estoy entre dos. Me rompí, bueno, me caí patinando y me rompí los huesos estos y me asomaron por aquí. Entonces, recolocar eso dolió mucho, pero mucho, muchísimo. Lo que pasa es que como fue hace tantos años, tengo el recuerdo un poco difuso. O sea, sí recuerdo que me dolió muchísimo y que me dieron una toalla para que apretase y mordiese. Pero está más difuso en el tiempo, ¿no? Y después de eso, he tenido en los últimos meses problemas en la boca, me han tenido que reconstruir varias piezas y en octubre estuve como unos 15 días aproximadamente tomando morfina para el dolor porque era insoportable. ¿Qué situaciones te hacen querer comportarte mal? Uf, cuando veo una injusticia, un abuso de poder, sobre todo contra alguien más indefenso, ¿no? O sea, porque me joden todas, hablando en plata, pero cuando veo que es contra un niño, contra un animal, contra alguien discapacitado, contra alguien que no se puede defender, uf, me dan ganas de M. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Con el banco. Con el banco. Con el resto de. O sea, económica con personas, no, ninguna. Con el banco sí, alguna, sí. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Depende de para qué. Depende de para qué. Es que sigo de varios palos diferentes, ¿no? Pues te lo facilito. El que más consumes. Hombre, el que más veo, Javi, obviamente, Javi Oliveira. Pero, o sea, a ver, por cercanía, por colegueo y porque soy moderadora y tal. Y luego, pues en los últimos meses, el grupo de Una Alienada, de Un Señor de Logroño, Valentina, El Pollito de YouTube, tus directos, los del primo, que también los veo todos, Quíntuple. No se te olvide el primo que te echa del No, Discord. me echa de la familia. Ahí lo tienes, míralo. Ya lo tienes ahí. No, lo que pasa que, a ver, ¿sabes lo que pasa?
Una vez que tienes relación personal con alguno de los youtubers, dejas de verlos como youtubers para ser parte. O sea, yo cuando voy a ver un directo del primo, no lo veo, es mi percepción personal, claro, no lo veo como voy a ver un directo de un youtuber. Voy a ver el directo de él porque me encanta cómo se explica, porque me encanta cómo habla. Hablo con él prácticamente todas las noches, esté en directo o no, ¿me explico? Entonces, muchas veces yo voy a ver sus directos y realmente lo que veo en pantalla es lo mismo que yo hago con él y con el grupo con el que habitualmente hablamos el resto de noches, pero en lugar de hacerlo en Discord, lo está haciendo en directo. Entonces, para mí es como una conversación de Discord, pero abierta al público. Entonces, no lo veo tanto como voy a ver un directo de un youtuber, sino como voy a hablar con el primo, ¿sabes? ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? El que tengo ahora mismo. Ojo, no por el trabajo en sí, sino porque es un trabajo que quema muchísimo, porque es una presión continua. Y es una presión continua de los de arriba, por un lado, y del cliente por otro. O sea, tú estás en el medio y sientes presión continua por las dos partes, ¿vale? Entonces, al final, psicológicamente quema mucho, muchísimo. O sea, no, ya te digo, llevo sin vacaciones muchos meses, entonces al final estás cansado y tu mente te pide un break. ¿Te has enganchado alguna vez a una serie de televisión sabiendo que es muy mala? Muchísimas. Muchísimas. Todos hemos visto Los Serrano, por ejemplo, ¿sabes? O casi todos hemos visto Los Serrano. Anda que no era mala. Sí, muchas, muchas. ¿Cuál cree que es tu cociente intelectual independientemente de lo que diga un test? Creo que es superior a la media. O sea, tampoco exageradamente superior a la media, pero sí. Sí, creo que tengo un coeficiente intelectual algo superior a la media. ¿Alguna vez has estado hasta muy tarde jugando por la noche a un videojuego? Ayer, y anteayer, y el anterior. Sí. A ver, ojo. Claro, yo tengo dos horarios, o estoy de mañana o estoy de tarde. Cuando estoy de mañana tampoco puedo trasnochar mucho, porque si no al día siguiente ni escucho el despertador. Pero cuando estoy de tarde, que luego puedo dormir por la mañana, sí, me han dado las 5 de la mañana jugando, sí. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? Uy, a diario casi. Casi a diario. Lo que pasa que, ¿sabes? Hay veces que no puedo evitarlo, pero a no ser que me hagan perder mucho los papeles, soy más de darte la hostia sin que la veas venir. O sea, me gusta mucho más jugar con la ironía, con el meterme contigo, pero sin tener que llegar a insultarte. O sea, insultarte, pero sin insultarte. ¿Sabes lo que te digo? Me parece mucho más inteligente que el que va con el gilipollas en la boca. ¿Cuánto tiempo estarías sin salir de una cama si te pagase 1 euro por cada minuto? Tengo chat, pregunta importante. Es que yo sin comer y sin beber puedo aguantar muchísimo tiempo. ¿Tengo una chata donde poder orinar? No. No, o sea, me tendría que orinar en la cama. ¿Y no tienes ayuda? Un día entero. Un día entero. Un día entero. Vale. Con lo que cobre ya me compro otra cama, ¿sabes? ¿Alguna vez te has sentido sola a pesar de tener gente alrededor? Sí. A ver, yo creo que todos en un momento dado. A ver, es que al final hay muchas veces que la soledad no es cuestión de la gente que tengas alrededor.
sea, tú puedes estar rodeado de gente y no sentirte comprendido o apoyado por la gente que tengas alrededor. Y en algún momento yo creo que casi todos nos hemos sentido solos a pesar de tener gente alrededor. ¿Has causado algún desperfecto en la vía pública en alguna ocasión? Queriendo, no. O sea, alguna vez igual sin querer he roto algo, yo qué sé, un adoquín o lo que sea. Pero no, queriendo y con intención de romperlo, no, 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 nunca. ¿Era de las personas que solo pueden ir al lavabo de su casa? No, ni de coña. No, es que sabes lo que pasa, que me cuesta mucho ir al baño. Entonces, como me cuesta mucho ir al baño, es allá donde pille. O sea, me es totalmente indiferente. Tengo que aprovechar el momento. Porque a lo mejor para cuando llegue a casa ya no hay nada que hacer. No, me es indiferente. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Muchas recortadas. A ver, o sea, estoy seguro lo que no haría, ¿vale? O sea, lo típico de las películas que se montan en un rover de estos y se van a la nada, que te va a dejar el coche tirado en mitad de la nada y vas a estar rodando. Eso no, ¿para qué? ¿Por qué haces eso? No, eso no. Pero sí, supongo que haría provisiones de víveres y muchas armas, muchas. A ver, Quinto, ¿has leído lo que pone aquí arriba? ¿Has leído? Pues ya está. ¿Qué harías si mañana te tocase la lotería? Pagar todo lo pendiente, o sea, quedarme a cero de deudas con el banco y tal. Un viaje. O sea, no el pedazo de viaje de gastarte una burrada, pero sí un viaje en el que pensar tranquila en qué invertir el dinero. Es como lo de no le des peces, enséñale a pescar. O sea, utilizaría ese dinero para intentar ganar más dinero. O sea, invertirlo en algo que me dé tranquilidad a futuro. Tanto para mí como para mi familia. Contratar a Venda, dice aquí Venda. También, también. Venda que está incluido entre la familia. ¿Cuál es la vez que más has hecho el ridículo? Tantas. Las 4.000 millones de veces que me habré caído o me habré golpeado, porque soy lo más torpe que hay en este planeta Tierra. Y públicamente, you know, un día que acabamos con la cara pintada con flores, nepes, tetas, hicimos un reto y perdimos. Y lo peor es que hay fotos de ello. Si fueras la jefa de una multinacional, ¿serías una jefa estricta y exigente, o más bien relajada y amigable? Sería muy estricta, pero sería muy estricta porque en el trabajo, a ver, en mi vida en general también, pero sobre todo en el trabajo soy muy perfeccionista y muy estricta conmigo misma. Por lo tanto, si lo soy conmigo misma, obviamente lo voy a ser con los trabajadores. A ver, ¿Cuál ojo, fue? sin ser una negrera, pero sí sería bastante estricta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Me estoy leyendo el de Carlos. Bueno, que está escrito por David Barberá, pero el de Carlos. ¿Cuál es la Y asignatura? anterior a ese, el último que me he leído entero, 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 pues como por décimo, yo qué sé, es que no he perdido la cuenta de las veces que habré leído ese libro, ni me acuerdo, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo.
¿Cuál es la asignatura que peor se te daba en la escuela? Geografía. Pero por pereza, ¿eh? No por otra cosa. Porque se pasaban todo el día mandándonos a hacer mapas y calcándolos y bueno, lo odiaba. ¿Cuál es la pregunta incómoda que más detestas que te hagan? ¿Y el niño para cuándo? Con toda mi alma, te lo juro. O sea, cada vez que me lo dicen es como que se te pasa el arroz. ¿Alguna vez has reciclado un regalo que te hicieron a ti para tú regalárselo a otra persona? Una vez, y me sentí fatal. Lo que pasa es que fue un compromiso y no había tenido tiempo para comprar nada. Y era un regalo que ni, o sea, que yo sabía lo que era, pero que ni siquiera había abierto, ni había usado. O sea, era algo que no había usado jamás. O sea, lo había abierto para ver lo que era y ya está. Y nunca más había vuelto a salir de la caja. Y me surgió un compromiso y no me había dado tiempo a comprar nada y Qué cabrón. lo regalé de vuelta. Pero no me gusta y te digo por qué. Yo para hacer regalos soy bastante detallista. No en el sentido de que me gaste mucho o poco, sino que me gusta cuando compro algo para alguien, lo compro pensando en la ilusión que le vaya a poder hacer. Entonces, es algo que sé que a esa persona le puede hacer ilusión por el motivo que sea y suelo hacer un circo alrededor. O sea, he llegado a hacer hasta gincanas para llegar a un regalo, ¿no? Entonces, eso se contradice totalmente. O sea, no soy una persona que haga habitualmente regalos por compromiso. O sea, si te hago un regalo es porque me nace hacértelo. Entonces, lo de regalar un regalo no cuadra mucho con la idea que tengo de los regalos, ¿no? Si te tocara la lotería, ¿informarías a tus amigos? A mis amigos, amigos, sí. Es que, claro, yo distingo entre conocidos y amigos. O sea, amigos los puedo contar con los dedos de la mano. A mis amigos, sí, claro. Si pudieras elegir una cualidad de estas tres, a ver con cuál te quedarías. ¿Ser alta, ser guapa o ser exitosa? Exitosa, sin duda. Lo de alta es que ya he aprendido a vivir con 1,60, entonces me da igual. Y lo de ser guapa, en ciertas cosas te puede abrir puertas, pero te cierra otras. Porque hay gente que no te toma en serio. Te mira la frase. No podría vivir en una casa que no tuviera. Baño. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Ser madre. Si pudieras escoger. No ahora, pero que algún día eso se cumpliese. Y si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Leer la mente. ¿Qué es Sería lo una que putada. más? Sería una putada en algunos aspectos, pero me encantaría leer la mente porque así sé cuando me están mintiendo. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? La sinceridad. La lealtad. ¿Serías capaz de tatuarte el nombre de tu pareja? ¿Cuál es la parte favorita de tu cuerpo? Los ojos. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Mudarme. Bueno, dos cosas. Una, mudarme. O sea, quiero decir, irme de aquí a Barcelona. Y casarme al año de empezar a salir. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Armagedón. Pues Alarne acaba de ser decodificada en la Matrix.
Ya puedo respirar. ¿Cómo te lo has pasado? No, bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Has estado cómoda. Al final, es lo que te he dicho al principio, o sea, hay que tomarse esto como que estás teniendo una charla con alguien, ¿no? Y, o sea, no es un interrogatorio, o sea, es una charla en la que te pregunta tu opinión sobre ciertas cosas y va anécdotas o lo que sea, y al final es que una cosa va surgiendo y... O sea, sí te voy a decir que las dos o tres primeras preguntas estás como más tenso, pero por lo que te he dicho al principio, porque al final no estoy acostumbrada a estar en este lado, ¿no? Pero luego ya va todo sobre ruedas. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado de la entrevista. Sí, me lo pasa muy bien. Y te diré que, además, da la casualidad de que el 27 es un número que me gusta. Entonces, que haya sido el capítulo 27, me da buen pálpito. Día 27, capítulo 27. Ahora mismo, después de las 12. Sí, me da buen pálpito. ¿Hay alguna pregunta de las que te hayas realizado que te haya impactado por no habértela nunca planteado? A ver, bueno, a ver, la de los políticos, porque nunca me había planteado qué pienso de cada uno de los políticos, tal, pero quizás hechas de otra manera, pero casi todas las preguntas en algún momento, en alguna conversación ha surgido o bien el tema o algo parecido, o... entonces impactado no. ¿Que alguna de las preguntas son cosas que habitualmente en tu día a día no te planteas? Sí, claro. Pero ¿te ha hecho recordar algunas preguntas, cosas que hacía tiempo que no recordabas? Sí, o sea, sobre todo cosas relacionadas con la infancia, ¿no? Porque habitualmente, no siempre, pero bueno, suele ser una etapa bonita para casi todo el mundo, menos los que han pasado una infancia traumática, pero bueno, suele ser una etapa bonita de recordar, entonces volver a ratos ahí es como lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué echas de menos de tu infancia? Pues esa inocencia que teníamos cuando éramos pequeños. Pues Alarne, ahora tienes tu espacio para decirle a todos los que nos están viendo lo que quieras, lo que te dé la gana. A ver, tampoco, no me quiero alargar mucho, ¿vale? Simplemente, en la situación que tenemos ahora mismo, políticamente y socialmente, creo que todos tenemos que levantar la voz. Yo también he estado en la situación de creer que lo que yo aportase no pudiese servir para nada, porque al final no somos nadie, no somos gente conocida, somos randoms de internet. Pero la voz de todos sumada hace mucho. Entonces, dejad de pertenecer a esa mayoría silenciosa que se queda callada viendo pasar las cosas y hablad. O sea, penséis una cosa, penséis otra. O sea, no digo que tengáis que ser de una ideología o de otra. No. Simplemente hablad, decid lo que pensáis, luchad contra aquello que creáis injusto. Si estáis viendo que se están vulnerando derechos, denunciadlo, exponerlo. No os quedéis mirando. Aunque penséis que no sois nadie, aunque penséis que tenéis 100 seguidores, ¿quién me va a leer? Da igual. O sea, tu voz y la del otro y la del otro y la del otro suman muchas voces. Entonces, no os calléis. Estamos en una situación muy jodida, va a ir a más jodida todavía y tenemos que hacer algo. Entonces, simplemente eso. O sea, ya vale, de mayorías silenciosas. Si no conocéis a la invitada y queréis seguirla en sus redes, tenéis en la descripción del directo los links para seguirla en todas sus redes. Así que ir a seguirla, porque si no, os hackearé el enchufe de la mesita de noche. Alarne, muchas gracias por haber participado en Decodificando la Matriz. Que sepas... Gracias a ti por darme la oportunidad de darme voz. Que sepas que esta es tu casa y que siempre serás bienvenida. Gracias.
Y ahora, pues, os comentaré a los que nos estáis viendo que el próximo invitado será Tormir el Errante o la hoguera ahorrante, porque ya no sé qué es lo que es, si es una hoguera, si es un Tormir o es un martillo, o no lo sé, ¿no? Sé que era comunista, es lo único. El jueves, con Tormir. El sábado, recordad que tenemos la matriz despierta. Así que muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a todos los que luego nos verán en diferido, a los que habéis apoyado en Super Chat y también a los que no, y también a los que se han hecho miembros. Así que un abrazo muy grande a todos y como siempre digo, estaré observando. Gobierno, división.